Solo eran esas veces. Es que me dejé llevar, loco. Perdón. Arrancamos. Nos vamos. Bueno, hoy, lunes 17 de julio, arrancamos. Buenas tardes. Con mucha alegría. Mi nombre es Altamirano y saludo a mi lado derecho al siempre contento, a siempre feliz, Carlitas. Ahí está, welcome everybody, good night para todos. Estamos en, ¿qué fecha? Today is 17th of July. ¿Y también que estamos, homie? ¿Saben que estamos también? ¿En qué estamos, homie? ¿Estamos de fiesta? No. Okay. Tengo un programa serio, sean bienvenidos ustedes a esta super mega edición en este segundo semestre del 2023. Welcome everybody around the world. Vaya, ahí está. Saludos a mi lado izquierdo. ¿Qué tal? Mire, hoy me vine con lentes de andar en la playa o andar en motocross. Pero no me importa, homie, porque uno puede vestir como uno quiera. Pues uno sí puede andar como uno quiera. Bienvenido a usted que está en casita, en donde sea que usted esté disfrutando este hermoso y bonito show. Gracias por siempre vernos en vivo. Se lo agradezco mucho. Qué gusto saludarle también al DJ de Diego. Homie, el DJ de Diego. DJ Chaval. Anda loco, DJ Chaval. Está en descuento, DKNY. Sí, estaban a 12 pesos allá. Ah. ¿Y por qué solo ustedes dos le entendieron el chiste? Porque la camisa, porque trae es como no 17 es un chiste, camisas es de un esa. Comentario, es un comentario. Sí, sí. Bueno. Bueno, y todo bien. Todo bien. Todo bien. Y vos, chaval, ya no tenés nada más que decir, ya te presentamos, pues. No, ya me interesa hablar con ustedes. Cada día que le siento menos cariño a estos programas. Sí, yo esto que a la gente, es que la gente ni comparte. Sí, fíjate que sí, la gente no le gusta nada de lo que hacemos ya, mami. ¿Verdad ya, que ya la gente ya está retirando del flow? ¿Sabe ya cómo es esto, mami? Como el enamoramiento, mami. ¿Cómo? El enamoramiento, el fuego, la llama va perdiendo con el pasar de los días. Entre más se tea, menos cariño hay. Sí. Después. Ajá. Entre más pedos se tire usted delante de su pareja, ya menos amor le tiene a usted a ella. Oye. Oh, yeah. Yeah. Un día vamos a hacer un programa que diga, se está perdiendo la llama. Es cierto. Y hay cosas para no perder la llama del amor. Joder. Algo no cuadra en este bonito show. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Algo no cuadra en el show. Ustedes nunca saludan. Que no, nunca, siempre saludamos. Tempranito, ¿eh? Siempre saludamos. No importa que hoy lente, siempre le ven los ojitos. Mire que la mírenme, gente. Mírenme, yo le voy a ajá. Aquí a revelar muchos secretos a la gente. Me encantaron hoy de lo que pasa en el interior de nuestro grupo. ¿Va a revelarlo? Sí. Dígalo. Personas como Fanconi, JD y Zúñiga, por lo único que se preocupan es cómo cobrar más caro. ¿Ok? Ok. Preocuparse cómo podemos generar más pisto. Más claro, pisto. Normal. Estos hombres, estas personas por las que ustedes se desvelan, por si estás en Europa, estas personas por las que ustedes de repente pierden su tiempo y no van a clases o dejan de hacer su bonita cena, no se preocupan en interactuar con usted, en enviarle un saludo, en decir, hey, pongámosle más importancia a la gente, porque la gente, somos de la gente, ¿verdad? Y le debemos a la gente. Estoy poniendo queja, ¿va?
Solo para que la gente sepa. Chepa. Y comprendan de que aquí no hay intención, por lo menos de parte de ellos tres, en tener una bonita relación con ustedes en vivo. ¿Puedo tomar la palabra, de hecho? Espérate, bueno. Tener cuidado con lo que vas a decir. Espérate. Primero aceptar que lo que estoy diciendo es verdad. Es que es cierto, pero okay. Todo tiene una explicación. Okay, hablemos aquí verdad. Todo tiene una explicación. Vaya, dale. Si la gente, homie, cada vez que yo tiro un video a Reel y el hombre a TikTok, homie, que la gente compartiera eso, homie, fuera no fuera feliz, homie, y trabajara con todo el ánimo del mundo, con exacto. La algarabía que la ocasión no merece. Exacto. Pero homie, imagínate trabajar, homie, para que y la gente, ¿cuántos okay. ¿Cuántos están compartiendo ahorita? Vamos a ver. Decime okay, cómo okay. Está el cariño decime. De la gente. Vamos a ver okay. Si la gente da lo que tanto con lo que pide. Vamos a ver. Porque mira, aquí nos manejamos bajo la ley. ¿Qué me estás dando? Ahorita estamos en un tribunal, va. Ajá. Bueno, yo te voy a responder que con los que cuando vos subís un clip, ajá. No tienen nada que ver con los que están viendo en vivo ahorita, ajá. Que es a los que otra gente, es a los que están en el, son ¿cómo se dice? Son los acusados o son los que estamos defendiendo, uh-huh. ¿Verdad? La gente que está ahí en vivo. Pero es que la gente se nos que han está... agrandado. Entonces, la gente que esa está gente ahí... no tiene nada que ver con no. Lo que vos publicáis, sino comparten otros. Porque papi. La gente que está ahí son los verdaderos soldados de Morazán, los que están aquí ahorita, los que están aquí ahorita. Estos son los que valen, pero ellos mismos o los que o los que lo comparten, homie. Es que fíjate que... ¿Qué pusieron? Pusieron ahí un adjetivo calificativo. ¿Para qué? ¿Cómo dicen la gente en Guatemala ahí? ¿For who? ¿For who? Ajá, ¿for who? Ah. ¿Pisteros estos? Tío, la ajá, gente. Sí dijeron. Sí. Chaval, anda levantando falsos, chaval. No, no, dígame, ¿en qué yo...? Oí bien quién me dijo que ando levantando falsos, va. Mira, la gente bien, lo dice, aunque ¿quién? JD es el que más interactúa con la gente. No, bueno, vamos. Claro. Y es eso, que, eso es lo puedo aceptar. El problema es que, o este programa ahora, es de homie, saludo o es de contenido. Porque entonces, no, papi. Mire, voy a ir yo a subirle el volumen chaval, porque el chaval no quiere trabajar. Oye, chaval, ¿a qué hora fue eso? No, papi, encárgate vos de tus pedos ahí. Bueno, sí, ¿no? Los pedos uno los maneja. Bueno, mire, ahí está, ahora sí. Yo voy a decir algo. Homie, uno comparte cosas en Instagram, en TikTok. ¿Quién es el que nunca comparte las papadas? Yo, no necesito que me lo digan. Bueno, yo. ve. Este es ¿quién es el que no le aporta a su comunidad el contenido de los hijos? Ajá. Ok, ahora que la gente me defienda a mí, aquí ustedes están sintiendo acorralados. ¿Por qué lo va a defender es que la gente? Tema, es que el tema hoy es párenle bola a la gente. No usa bien tus redes sociales. No, porque usted, es que no. No le comparte contenido con la otra. A la gente. No. ¿Qué le está dando a la gente? No. Mira que los clips son nuestro mejor mercadeo. Además, ahí está el tema. Mira, se te nota cuando estás haciendo pisto que ya no le hablas a la gente. Ya no le hablas a la gente. Pero ese es el tema, homie. Ahorita no vamos al tema, ¿sabes qué? Ajá. Ahorita no vamos al tema, homie. ¿Sabes qué vamos ahorita? Ahorita démosle ese bonus, homie, que la gente de repente ni se merece porque no comparte. Vamos a darle una segunda. Pero chaval, ¿está viendo quién comparte ahí? ¿Está viendo quién comparte, chaval, bueno, ahí? Partimos de uno hoy, va. Bueno, amigos, todo va. Somos aleros. Sí. Somos aleros. Sí, eso bueno. Es como cuando se reconcilia la relación. Que se te hace. Uno va. Ah, ¡qué rico! Los hijos de Morazán, vamos en 3, 2, 1. ¡Y! ¡Wow! ¡Wow! ¡Campeona mundial! Oh. ¿Cómo? Cuando invadió el baile, como el público se paraliza. No tengo nada que ver con eso. Yo la tenía de frente cautelosamente y le quise llegar. Disculpe, señorita, solamente le quiero coquetear. Señorita, a mí me gusta su estar. Me guaya su papaya. Si tu papaya uva, guaya. Guayaba con guayaba. Payaba. Llega de encima. Se le ve la raya, la partidura, la que divide la.
blancura de tu nalgura pura. Pero eres pura sangre, sangre pura. A ti te fuerte el impacto y me quito el cura. ¿Me lo juras? Nah, ni pa' tanto. Bueno, después de que me den canto, yo voy a toda coco, estoy en salto. Me salto cuatro bancos y me tiro de un barranco. Me tranco, pero que me digan tanto. Poronga. Con tu culi culi con fly. Ahora mi lengua, que mi lengua se cae. Ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi madre. Ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi madre. Bueno, ahí está. Omi, la otra que ha dicho usted. ¿Cómo? Na 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 na. Los capos están ready, los manos están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, estamos ready, los barrios están ready, get to get ready, ¿cómo? ¿Qué? ¡Ey! ¡Rompe, rompe, 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 ese cuerpo ya lo rompe, 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 bien igual! ¡Are you ready? ¡Rompe, rompe, rompe, break it down! ¡Rompe, rompe, rompe! ¿Cómo es la que? Bueno. ¡Qué basura la rala de hoy, po! ¡No, no, me rompes tu voz, bro! ¡My boo! ¡No se limita a la red! Hoy sí, ahora welcome everybody. Ya les dimos lo que necesitaban. Es que ahora sí va a compartir usted. Ah, ya entendí yo. Ajá. Es que por eso estábamos discutiendo, perro. Es que suena. Discúlpame, mi perrito. Es que nos faltaba el intro. Ey, todo bien, mami, ey, todo ey, bien. Ey. Dicen, feliciten. Feliciten al más coqueto. Dije, hoy está cumpliendo. Bueno, ayer estuvo cumpliendo años, dije. Ahí, la gente celebra, Sol hizo cumpleaños. Espérate, espérate, que así nada es mi mejor. Sí, así no me llega. Bro. Así no me llega. Papi, tenés 10 segundos. ¿Qué pasa entonces? La modelo que le contratamos a 10. No, espérate. Bueno, antes de que vamos al floor, ¿cuánto? Zúñiga, ¿cuántos años estás cumpliendo y cómo te sentiste? I am a 33 years old. Old, old. Bueno, no, de parte de los hijos de Morazán, querido Carlito Zúñiga. Querido y honorable Zúñiga. Se lo damos en 3, 2, 1 y. ¿Dónde celebra Zúñiga su cumpleaños? ¿Dónde celebra Zúñiga su cumpleaños? ¿Dónde celebra Zúñiga su cumpleaños? Le robaron 5 leches. Le robaron un 3. Y el otro 3 que quedó. Bueno, pero es que lo que hay, pues. Saludos para Carolina Maldonado, $20 en YouTube. Thank you very much. Me imagino que todo lo que caiga hoy va a ir para mi cumpleaños. No, no, no. No te imagines. Tranquilo, tranquilo, deben mandar tonteras. Vamos a comer un poquito ahí. No, queremos felicitar a Carlito Zúñiga porque ayer fue su natalicio. Son 33 años de. ¡Ay! 33 años de que. Ya basta, ya. Piensa de que. Ay. Que él está dándonos alegría en este mundo, mami. Queremos felicitarlo de verdad, de corazón. Gracias por quitarnos una parte del billete, ¿va? Que nos toca. Sí, porque te si no, hombre. ¿Habría más? Pues ha sido tremendo. Hombre, no, felicidades, mami. Unas palabras. Usted, unas palabras para mí. Sí, pues. Muchas felicidades, Carlito Zúñiga. Para nosotros es un placer que esté acá con nosotros. Confiamos en su talento, confiamos en su versatilidad, confiamos en que siempre va a estar con los hijos de Morazán. Córrele, al 100%. Córrele, así va, yo voy a dar una. Chaval, algo para Carlito Zúñiga, por favor. Papi, me siento bien alegre cuando exigí, cuando insistí en que mi perrito Zúñiga participara en el proyecto de los hijos de Morazán. A pesar de que fuiste el último que se unió, comparando aquellas dos, has aportado más vos. Hasta él se ríe porque hay que pagar. No, bueno, no, gracias, tío, chaval. Yo me acuerdo una vez estábamos en un party. ¿Cuándo fue que lo llamó, chaval? No, estábamos en un party. Ah, no, ahora le voy a echar tierra. De una de las integrantes de la CIA de Morazán. Uh-huh. Y estaba mi perrito, chaval. Perro, ¿y vos qué estás haciendo? Y yo, nada. No, ya estoy pero fíjate que ahí estamos inventando una pasada con unos majes. ¿Qué pedo? ¿Te querés unir? Unos majes nos dijo. Mm. Pues ahí rígida me río. Perro, pero esto va en serio, mi perro. Va en serio. ¿Qué va a meter? Vaya, chaval. Dale, está bueno. Y le dije que sí al fichaje. Ajá. Que no había consultado con los otros. Ajá, de repente, ¿qué es que nos dice? Ahí en mi casa, en el patio, ¿acuerdas? ¿Te acordás de qué ha pasado? Ah, sí, ajá. Y que generamos 2 millones al mes. Ibas entre 3, va. Y pues ya hay un cuarto. Ya, ahorita es el 33.3%. Bueno, ya, olvídate de, ya es para otro lado. Modo operante de chaval siempre ha sido así, ¿va? De repente, fíjate que ya está hecha la pasada. Y uno que hace como. Y allá no estuvo 2 meses en Tegu ahorita. Ya
Bueno, voy a decir, quiero agradecer públicamente a toda la comunidad morazánica, a mi familia, a los soldados, a mi querida novia, a mis amigos, compañeros que se han convertido en mi familia y a toda la gente que se tomó un segundo de su valioso tiempo para mandar un mensaje, para subir una fotografía y compartir el día de mi natalicio. He llegado a los 33 años de edad, alegre, contento, agradecido, compartir con cada uno de ustedes y espero que la vida me permita acompañarlos a través de estos micrófonos, a través de estas cámaras para seguir reír, para seguir gozando, para seguir bailando y compartiendo con todos a los ciudadanos por eso. Bets, presidente, mi pues. Tranquilo, mami. Yo sé que las palabras. Mami, ¿qué te? Beba. Se va a mí. Beba, mami. No eras persona, mami. Beba, mami. Tranquilo, mami. Ve lo que capté, mami. Sí, bueno, es que eran unas palabras de agradecimiento. Mami, y la gente pregunta: si el pastel está ahí, ¿en qué se sentó Sony? Bueno, feliz cumpleaños. Mire, es lo que había. ¿Cuánto costó este pastel? Pero es que a usted no le importa. Bueno, pero el como 500 No, porque si está caro me lo como. Y es de pobre. ¿No? Ay, me dijo. Dale ahí el tenedor, Rami. Va, el tenedor, Rami. No. Venga. Sí. Ok, pero para disfrutar con el pastel, algo para tomar. Tráeme una Link Uva Bombón, please, para el cumpleañero. Yo voy con una Pepsi Blanco el día yo de hoy. Yo le meto la Pepsi Blanco, yo tengo uno. Yo estoy consumiendo Pepsi Blanco ahora. Yo también me llega. Más que la normal, porque fíjate que me llega. Y debo confesar que soy súper fan de la lata en sí. ¿Sí? A mí me llega que más. Que es súper cool, hombre. No, la lata no va a tirar, no. ¡Pase! ¡Pase, compre! Ah, que por cierto, les voy a comentar la promoción que tiene AMP. ¿Tiene AMP? Sí. No lo hace. En las taparroscas doradas usted puede enviar el código al 8736-8297. Está participando por varios premios. AMP vuelve a ponerle ruedas de energía. Está pegana. Omi, puede ser una moto, puede ser televisor, puede ser muchos premios más. Son más de 3,000 premios. Y tenemos que hacer el brindis, amigos. Sí, Omi, hasta ahorita me traen a mí mi Pepsi. Mire, pero aquí tengo una abierta. ¡Qué locura! ¡Oh, qué rico! Omi, por Carlitos Zúñiga y que cumpla muchos años más. Amén. Thank you, everybody. Around the world. Está buena el pastelito, Omi. Fíjate que tiene los poderes de pastel. Ey, ustedes pueden hacer la pasada ahí con la cereza, con el palito de la cereza. Que puedan hacer figura. No. Bueno, un saludo para Yosira Morales, que acaba de enviarnos $4.99. Thank you, all saludos people. Saludos desde Springfield, ¿ustedes Virginia. Quedan con YouTube, ¿va? ¿Ustedes quedan con YouTube? Sí, estoy al 100 con YouTube. Ok, estoy al 100 con Facebook y les prometemos que a todos los vamos a mencionar. Ok, y rápidamente le damos... Espérame que es programa profesional. ¡Qué locura, ¿oh? ¡Qué locura! No, porque aquel no es el cambio de cámara, homie. No sé, fíjate. Es que para nada le está pagando a Memo. Yo ya vengo diciendo. Besándole con Alejandro. Mira, desde que Memo tiene ayudante, ¡ay, qué inservible ha vuelto! Con todo respeto, Memín, con todo respeto. Hay mucha gente pidiendo el cele ahí, pero Licona solo dormido pasa y no me avisa quién es. ¿Cómo le valemos a Licona? Ha estado trabajando mi perrito Licona, entonces, y lo he visto. Entonces, puedo poner el catch-up, si usted gusta. Bueno, antes de entrar a las noticias, queremos decirle que estuvimos en Tegucigalpa la semana pasada, del miércoles hasta el domingo. Gracias a toda la gente de Tegucigalpa que se nos acercó a mí en cualquier lado, que nos encontró para pedirnos una fotografía, de verdad. Uh-huh. Fueron muchos y estamos bien agradecidos. También a la gente que... se hizo presente en el party en Indy, que fue un montón de personas, amigos. Gracias. Qué belleza, a Dios. Qué bonito verlos a todos ahí. Estamos bien contentos con eso porque sabemos que hay una gran comunidad en Tegucigalpa y se les agradece mucho. Esperamos que pronto volvamos a tener otra fecha por allá. O en cualquier otro lado, homie, de Honduras, podemos ir también. Ahí que los dueños de parquecitos, homie, de, no sé, de Mill Gardens, de lo que sea, se pueda poner en contacto con nosotros si quieren algún show de los hijos de Morazán en su local comercial. Okay. Hacemos desnudos también. Fíjese que bueno. Vamos a darle una sorpresa a ustedes en septiembre. Pónganse las pilas, ahorre, haga su vaquita, porque lo que va salir en septiembre, homie, es flow. Vaya, pero analicemos un poquito lo que usted le dijo a la gente ahorita, homie. Pongámosle en mente. Usted le dijo, espere algo en septiembre. Y luego dijo usted, pónganse las pilas. ¿Qué significa eso? Póngase las pilas a hacer su guaquita. Es que lo que pasa es que hay que escuchar. ¿Pero por qué? Pocas palabras para el buen entendedor bastan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué guaquita? Porque es algo... Ay, si no le ¿cuándo vienen a El Salvador? Pregunta a Titi. Es algo bueno. Homie, a Titi, ¿qué pregunta, homie? A Bad Bunny le preguntó que tenía varias novias. Cristian Vázquez, 100 estrellitas. No, bueno. El Salvador, ojalá que pronto podamos ir. Quedó pendiente algunos lugares de la vez que fuimos allá. Todos, fuimos a uno. Solo al Tunco fuimos.
Y allá a ningún otro lugar. Bueno, pero bueno. Bueno, vamos a ver las noticias más importantes de este fin de semana. En la M. Informando. Esto es espectáculos deportivos. Espectáculos deportivos. Ayer el Inter de Miami en una torrencial agua presentó a Lionel Messi. En una torrencial agua. Bueno. Bueno, ayer fue la presentación del argentino. Y sí. ¿Qué? ¿Lo vieron ustedes? ¿Vieron algo de la presentación de Messi? Sí, vi y de hecho la pasarela donde estaban ahí había bastante, todavía pocitas de agua, porque llovió fuerte. Ajá, llovió fuertecito. Yo no pude ver nada de la presentación, me lo voy a comentar, pero si mire los videos de todo el mundo, mire que estaba Paulo Londra, estaba Anuel. Paulo Londra. Oh, vi on the drums. Yeah. Sí, que fue muy criticada, le quiero comentar por qué fue muy criticada la presentación de Lionel Messi. ¿Por qué? Mire, cuando estaba hablando Messi, el micrófono escuchaba feo, había feedback. No. Era como presentación de pueblo, ¿vieron? No, hombre. Y viera que los presentadores que estaban ahí hablaban Spanglish y interrumpían entre ellos y gran relajo que se tenían ahí. ¿Qué era usted, hombre? Sí, hombre. ¿Y usted vio el flow? Sí, yo lo vi, por eso lo estoy comentando. Casi no miraba a Messi, había una oscurana para ir a la presentación oscurana de Batman. Es cierto. En la ciudad gótica estaba bien oscuro ahí. No le creo. Sí, hombre. Y ahí estaba Beckham y nunca lo vi. Ahí estaba miraba. Dennis Beckham. Dennis Beckham. Ahí estaba. Pero, hombre, que lo que pasa es que se gastaron todo el presupuesto en el personaje y no en la presentación del personaje. Hombre, pero yo creo que quedaron ahí, bulles. Solo en camisa ya recuperaron. No, porque hay todas las de la camisa de ella, de Messi. ¿Qué? No, está dividido. Estamos en perro. Muy perfecto. JD estaba loco. Yo estaba fregando, chaval. Oye, bien, vos. A la persona que. Míralo, Somos así, underground. Vamos aquí, bien pegado. A tu gata, toma el candado. Que esto va mucho con demasiado. No es culpa mía. Si la gata tuya quiere donar, no es culpa mía. Si la gata tuya quiere donar, así que tónalo. Tónalo, tónalo, tónalo. Pero gracias a la gente que está donando. Aquí veo $20 de Joseph Norales y $20 de Jennifer Polanco. Saludos a la alegría del grupo. Ok, voy a mencionar a los que están enviando estrellitas ya ahorita rapidito. No hay nadie. Bueno, seguimos con el show. ¿Ve lo que mire, le digo? Mire, Zúñiga, a la gente que le da amor lo trata como perro. Mire, ataca, ataca, ataca. Vaya, sacuda. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo ya les vale chancletas de este programa? ¿Qué les pareció la o sea, bueno, aunque no la vieron la presentación, pero ¿qué creen que va a pasar después de este momento en la carrera de Lionel Messi? Gol diario. ¿Va a ser protagonista? ¿Va a valer chancleta? No. Ahí apareció una noticia que Cristiano Ronaldo dijo que la Liga Árabe es mejor que la MLS. ¿Así dijo el comandante? Pero usted le cree a la gente, homie. ¿Ah? Que fue Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Seid. Andrea Raquel, no, sin estrellitas. De su boca salió decir eso. Ah, yo mira ahí en internet no. Uno de mira todo. No, esto yo no le creo nada. Es que este lleva y trae. Este es en el Twitter miré yo ahí un comentario. Bueno. Entonces, ¿y quién lo puso? José Claro. Sí, que eso ahora es usted. Saludos al buen José Claro, bate. Saludos, hombre, saludos. Ahora es ¿dónde threads, lo era? Threads. ¿Ah? Threads. Ah, ahí es. Threads. Bueno, la presentación de Lionel Messi, mire, yo creo que obviamente le va a dar un... No es que creo, estoy seguro que le va a dar un hype interesante a la Liga MLS. Estaba viendo un video de un argentino que eso decía, de que estaba viéndolo o siguiendo más la Liga MLS desde que supo que Messi iba para allá y que en realidad miraba un nivel muy, muy, muy bajo a comparación de otras ligas. Es un man que sabe de fútbol, ¿verdad? No solo aficionado, sino que un man que sabe de fútbol. Yo creo que Messi igual ya va a la vara. Yo siento que lo que quiere, homie, es jugar fútbol divirtiéndose, homie. Sí. Porque, quieras o no, en la MLS se juega un fútbol más técnico que de choque, homie. Ojo. Entonces no quiero que lo van a joder. Ojo, y también se dice por ahí. ¿Qué dicen, homie? Viene por ahí. Cuénteme. Que están convenciendo a Luis Suárez. Es verdad. Sí. Ey, porque también Busquets va para el Inter. Busquets también. De hecho, un dato interesante. Ayer lo presentaron también. Pues, sí, ayer fue la presentación que pasó desapercibido por el relato que había. Que hay un hondureño que va a ser compañero de Messi. Ya días lo dije yo. ¿Verdad? ¿Cómo ya viene como tres programas teniendo la misma papá? No, pero es que la gente ahora que ya va a estar Messi le va a parar bola al cipote. Ah, qué bueno, y es titular en el cipote, no cualquier papá. Se llama David Ruiz, el güero este. Saludos a mi esposa que no me deja ver el show. 500 estrellitas, Kevin Rivera. El Gabo, $10. Y bueno, no lo deja ver la mujer el show. Bueno, en la presentación, ¿quién es? Y así que el humo de la disco es que no lo deja ver. Ajá, y la vi con otro man y yo con mi mujer.
Estuvo Anuel. No, es que un montón de artistas. Pues. Estuvo Marc Anthony. Marc Anthony tomó foto con él. Es por la novia de Marc Anthony. Yo no, a mí no me gusta hablar mal de la gente. No, tranquilo. Porque es que a mí no me llega a andar ahí, en la jeta. Lleva y trae. Diga. Pero va que la mujer de Marc Anthony. Sí, no. Ajá. Bueno. Pero va que tiene como cara de. Como rara. ¿Eh? Como de alguien, como que me va. No, parece que ya se tuneó. Como que me va a asesinar. ¿No la ve así atractiva usted ahí como? No, sí, claro, pues. No, es que me pregunta usted, ¿le mete? Yo le digo, no, porque tengo novia. ¿Ya tiene novia? No, pero. Pero usted le es fiel antes de conocerla. No, desde que nací le soy fiel. Ah, claro, entonces ahí le entiendo porque no traemos caballero. Bueno, pero vamos a otro tema. José Carrasco. Ahora, bueno, eso fue mi espectáculo. Eso fue mi espectáculo deportivo ayer, 16 de julio. Mire, parece alguien. No, espere. Alguien parece Nemo, pues. No, pero fíjate que tiene un airecito a Nemo, a muchacha. No, porque no existe. Ella existe. Mírala, ve. No, mi hermana. Vea, mi preciosa. Espérate. Sí, la verdad es que parece a Belinda. A Belinda sí. A Belinda sí. Fue una foto que compartió con Messi. Tiene cara de pescadito. ¿Qué hago? Tenía cara ahí como de. La novia de. ¿De qué película de espata tiburones? Y los simios de. Qué bueno está esto. Sí, está bueno. Y los simios mata leones. No. Ya vemos que no. Bueno, okay, entonces. Another news. Otra noticia que tiene que ver de deporte. ¡Deporte! Ya. Anunciaron. Me está buscando más de lo normal. Y mi latido está sintiendo mal. Ande, canto un despacito. 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 Bueno, entonces, mami, una cámara dejó Kelvin. Solo, ey, no trabajen, loco, de verdad, hombre. Ponga en serio, hombre. Bueno. Ajá. Presentaron a Reinaldo Rueda como director técnico de nuestra querida selección nacional. ¿Sus opiniones de qué va a pasar? Profe, bueno, como los grandes periodistas deportivos que somos nosotros, le extendemos también la invitación al profe, ¿no? Velones van a ir. Para estar en el bonito show. Bueno, ¿qué opinión les merece esta situación? Bueno, profe, bienvenido aquí a su casa, ¿verdad? Lo extrañamos hace 14 años. Nos devolvió la esperanza de estar en una Copa del Mundo. El colombiano hondureño Reinaldo Rueda, que fue oficialmente anunciado ayer domingo. O sea, los medios deportivos lo habían anunciado desde antes, pero oficialmente hasta ayer. Uh-huh. Entonces yo creo que el desafío está más grande, porque es que los jugadores de ahorita son diferentes a los anteriores. ¿Sabe qué los más talentos son diferentes? ¿Sabes quién más lo anunció? Diunza. Diunza lo anunció también. Diunza lo anunció. Y antes. Y le dieron la bienvenida. Y ahí vaya usted a comprar la camisa oficial, que está bonita. Sí, vamos a ver, Dios quiera, que la selección agarre un poco de camino. Obviamente, loco, yo creo que va a ser como un proyecto como la chavineta del Barcelona. Digo, hey, el Barcelona no andaba en su mejor nivel. Llegó Xavi a ponerle un poco de orden, homie. No se ve aquella cosa como en el Barcelona antes, porque como decís, habían otros jugadores en otro tiempo. Correcto. Sin embargo, yo lo que siento, homie, es que le tenemos apoyo a Rueda, homie. Ya lo conocemos más o menos. Y si pierde un partido, cualquiera pierde un partido, pues. Pero siento yo que va a ser un proceso de verdad, ¿no? Como el que lleva el equipo acá. Ok. Sí, no, lo interesante de todo esto es que ya los jugadores, algunos ex seleccionados y los jugadores actuales, están como muy receptivos con el nombramiento de Reinaldo Rueda. ¿Sí? David Suazo lo puso en sus historias, Carlos Pavón escribió ahí. ¿Onda Mike? Carlos Pavón, ¿onda Mike? Y todo el mundo como que sí le van a parar bola a Rueda, como tiene el respeto de los jugadores hondureños. ¿Ustedes creen que se la dan? Se la dan. Bueno. Y también el respeto. Después, sí. Él tiene guaro, loco. Ojalá que todos los jugadores, homie, que sean convocados, de verdad vayan, homie, apoyen. No, ahorita yo creo que más bien ahorita la convocatoria va a estar más complicada, porque ahorita saben que va a ser de verdad. Bueno. O sea, no va a estar ahí de repente manipulada por algunas otras situaciones. Ah, ¿usted acusa a la Barbie de haber manipulado la elección? Sónica dijo. Ah. ¿Está diciendo don Diego? Sí, don Diego. ¿Es enojar tu amiga? Sí. René, hace azúcar. Te va a tirar por Twitter, tu amigo. Está a dieta de kiwi, ¿no? Bienvenido a Reinaldo Rueda, a la selección hondureña de fútbol, que Rueda es hondureño. Yeah, hondureño. Es naturalizado hondureño. Sí, como Luciano Emilio. ¿Acuerdan ustedes de Luciano Emilio? Luciano Emilio, que destacó en el Real España en Club Olimpia Deportivo. Y después fue para la MLS y también estuvo en México. Sí, y también es brasileño naturalizado hondureño. Saludos. Qué locura. Desde Brooklyn, Nueva York, Soquete. Bueno, saludos al portal de noticias de Diunza, que lo publicó primero. Sí, qué loco. Ya dije. Yo le digo, estar comiendo ni el cintillo puso. Sí. Yo le sugiero a la gente de Diunza que hagamos ahí alguito con el profe Rueda. No creo.
No creo que Mario tenga el valor. No ni creo ni que... el poder adquisitivo. No creo. Fíjate que ya lo entrevistó Carlos Costli. Ya Carlos Costli le dijo un live. Sí, pero lo que pasa es un alero. No, lo que pasa es que es en Zoom. Ah, o sea, si paró sí. también Juan Carlos Pineda en Televicentro, hicieron ahí, creo yo. Sí, no, entonces vamos a esperar que venga el profe Rueda. Y ya seguramente el profe Rueda, porque ya, ya tienen su agenda. Y en hijos. Colombia no super bien, homi. Saludos, hombre, saludos a todos. Hombre. O nosotros vamos, homi, donde ellos estén. Pues. Y todos. Si van a jugar a Polonia, nos vamos para Polonia y todos modos. Va a venir de Tegu, el 8 homi. De septiembre juega Honduras contra Jamaica. Jamaica. ¿En ¿sí? Jamaica? Clasificatorio para la Copa América. Ahí quiero ir yo, porque no habrá un viaje a Jamaica. No, 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 no. ¿Qué decimos? ¿Qué? ¿Ah? Se nos queda, hombre. Vámonos para Jamaica. A ver, chaval, a ver, chaval. No, 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 no. Chiva usted ahí. ¿Qué? ¿Qué pago? Oh, $20. $20, Jennifer Polanco. Otra. No, pero es que ya lo había leído. Bueno, ahora sí, avancemos. ¿Hay alguna otra noticia? Muchachos, ustedes que vienen aquí a hacer nada. Si usted, alguna noticia que ustedes crean que sea relevante, muchachos. México, campeón de la Copa Oro, nos vamos. México, canción no. Canción no. Zulmi, $10 en Cash App. Thank you. Vale, está. Campeón de la Copa Oro le ganó a los panameños que... Desde Charlotte. Juro que le voy a decir una cosa. Le diga la cosa, mami. Obviamente no voy a decir que todos los panameños porque es tontera, ¿va? Pero los que pusieron unos comentarios ahí un poco agrandaditos ahí en algunos posteos. ¡Oh, hubo ahí! Sí. ¿Como quién? Dame un ejemplo. Hubo posteos agrandados ahí de algunos panameños. No posteos, sino que como comentarios. Ajá, ajá. Como tirándole riata a todos los demás centroamericanos, homie, como diciendo... No joda. Vaya, por ejemplo, loco, si vos me decís a mí, como centroamericano, ¿con quién iba en esa potra? ¿Con quién crees que te voy a ir yo? Panamá. Panamá, loco. No tengo nada en contra de México, pero obviamente soy de Centroamérica. En algún momento uno se va con el chiquito. Ajá, de frente. Ellos pusieron comentarios ahí de que nosotros no íbamos con Centroamérica, no íbamos nosotros vamos a Panamá y este es de Panamá. Sí, es que se agrandaron un poco, pero bueno, gran trabajo el de Panamá, no lo vamos a menospreciar. Llegaron a la final de la Copa Oro, pero tampoco es para que ensalce, va. Pues sí, saludos desde Zamorano. Ahí está. Ah, ¿le valió maceta mi comentario? Sí, amiga, estuvo. Yo quería llegar a Panamá, pero usted le valió. Vamos, dice, o sea, mire, la noticia que me pasaron acá, vamos a ver. ¿Qué dice? Detective Ángel Martínez renuncia a la defensa de Juan Orlando. Panamá Singa. Bueno. Mire, el tema del día de hoy. Y videos comprometedores. Quiero acusar yo en este momento. Sí, yo pensé que usted era el enfermo. Alejandro Barahona. Dele. De mandarme videos. No, ay. Lo mandó este, yo vi. Ah, videos. Vi. Sí. Me andaba mandando videos. Está poniendo ahí. ¿De quién vos? Nos van a desmonetizar el flow, hombre. Sí, han mandado videos. Sí, le vamos a mandar a aquello guirro que yo conozco. Carla Estrada dice: así no, Zúñiga, con el chiquito no. Bueno, avancemos. Bueno, avancemos al tema. Y como vamos a empezar a hablar de dinero, te tengo la noticia de dinero de esta noche. Bueno, ¿a mí? Porque con Credit Rapid, si usted necesita dinero, usted resuelve de volada. ¿Cómo así? Porque usted sabe que a la gente que ya tiene un crédito ahí en Credit Rapid, usted puede refinanciar. ¿Sabe qué es un refinanciamiento? Cuando refinancia. Exactamente. Cuando usted ya paga una parte de su préstamo, usted ya tiene chance para el segundo round. Ese sí es. Pero tiene que haber pagado ya el 35% del primer round. Vaya, poquito, pues. Exactamente. Entonces, usted de repente quiere una mejor máquina o un mejor emprendimiento o necesita algo más de dinero, usted puede refinanciar el flow, o sea, su crédito. Y felicitar a ay. Ay, Dios mío, bendito. Y está. ¡Sony! y felicitarlos porque están cumpliendo 9 años. Sí, a la gente de Credit Rapid Tegucigalpa que este fin de semana estuvieron de bombo y platillo celebrando su 9º aniversario. ¡Uy! ¡Mueve ese balón de ahí! ¡Se mira! Sí, porque ya estamos guay ahí. Sí, muévalo. Bueno, felicidades a Credit Rapid por su aniversario de Tegucigalpa. Estuvo bonito. Ah, ustedes fueron allá. Ahí anduvimos. Sí, pastel y todo, recibieron a chaval. Ah, bueno. Qué cool. Recuerde usted, si necesita crédito, financiamiento, dinero por su vehículo. Déjeme decirle a mí. ¿Qué diga? Busque a Credit Rapid. Qué bonito. Porque ahí dan créditos. De volada. Me encanta. Credit Rapid. Créditos de volada. Bueno, ahora sí, ingresamos. Mire, nos zambullimos. Cual luna de miel. En el tema. Vaya. Se nota que estás haciendo dinero. ¿Cuándo? Ajá. ¿Cuándo? Cuando ya uno comienza a tomar vinito. Es que te volvés un poquito más exquisito. Ahí ya no es. No, que la coba. No, vamos a bajarle la coba. Ahora tomo vino francés. Sí. Sí. Pero vaya. Vamos a dar. Vámonos un poquito antes, homie. Cuando no lo tenía. Vaya. Cuando usted no lo tenía. Entonces, homie. Vamos a hablar antes y después. Un antecito y un después. Okay. Vaya. Cuando usted no lo tenía, usted decía.
a mí no me gusta esa papada, tal papada. No, es que da goma bien feo. Sí, por porque ejemplo, está fuera de sus capacidades económicas. Ajá, por ejemplo, usted dice, va, no me gusta a mí el whisky. No, no es que a usted no le gustaba el whisky en el momento. Es que usted no había tenido la oportunidad de probarlo tanto como para que su paladar exquisito, se volviera exquisito y resistiera el whisky de tal manera que usted la pueda disfrutar. Por ejemplo, que hoy di, ay, no, es que esa marca de hoodies, no me llega a mí porque no me gusta el estilo. Es que usted en ese momento no lo puede pagar porque usted una vez agarra pistillo, homie, empieza a usar las cosas que usted decía que no le gustaban. Así es. Pero no es que no le gustaban. Es que no tenía podía. Oportunidad. Claro está. Por ejemplo, hay mucha gente que se rehúsa a mí. Lo voy a decir. Pues, obviamente aquí vamos a hablar algunas vanidades, obviamente, ¿verdad? Porque obviamente vamos a hablar vanidades, homie. El tema da para eso, pero mucha gente dice, no, es que a mi iPhone no me llega. No, es a que, mi hijo de la manzanita no me llega. Es que es muy complicado. Muy complicado. Y todo se paga en la App Store. Y todo. No me llega. No lo entiendo yo. No lo entiendo. Pero bueno. O cuando es Mac. Cuando no anda MacBook. Y yo le ando ahí una guaya. Uh-huh. No, es que es muy difícil los programas. Ahí sí no. Sí, los programas no me los está corriendo. Lo sí, único correcto. Que hay son los gamers. Ahí sí tienen porque hay computadoras para sí, eso. Sí, son flow. Sí, y mira, vamos a andar en varias situaciones. Aquí leí un comentario que me acordó de algo que se nota cuando ya estás agarrando billetes. Yo era de los iPhone. Por ejemplo, estás en tu casa, estás hablando con tus amigos y te dicen, ¿cuándo te sale de lupo? No, 2.500. Ajá. ¿Y cómo lo pago? No, yo lo pago. Eso. Normal. ¿Y no tenés el pegue ahí maligno del contador? No, es tipo. De cuando ya no necesitas hacer el pegue maligno. Es que estás haciendo billete. Es que estás haciendo billete. Es el recibo de energía, no te asusta. Sí, porque ya no. Vos decís, ah, 2.800 bolas. 2.800, pues. Pero loco, cuando solo. Ajá, pero cuando tenés nada. Sí. Cuando solo 15.000 bolas. Y tenés que pagar 2.800 de agua y 7.800 de luz, de alquiler. Ahí está diciendo uno que no es del aire porque la gripe. Sí. Entonces, se nota que está agarrando billetes. Tengo un amigo que le pone alarma al aire para que se apague solito. No, dile la gente. Mi casa es bien fresca. Es que el techo es bien alto. Sí. Entonces es bien fresca. Es bien fresco, no te ocupa. Con ventilador. Hombre, y en esta casa hay un panal. Tengo un amigo que dije, mae, no sé por qué, pero en el apartamento enciendo el aire una hora y se queda toda la mañana. ¡Y qué frío! Nada, dije. Me tengo que arropar, dice. Sí, entonces una señal ¿quién de soy? Que... Oye, mire cómo se burla este pueblo. ¿Quién soy? Por donde digo, ¿quién soy? Pero le digo a usted. Ah, no. Usted no sabe el que está yendo las varas. No. Porque va, a mí me salía como 3.000 bolas de en el, en el las varas. Y mire, ve, yo eché una casaca allá y yo jodí el contador, hermano. Oye, espere, hombre. Arruinaste el contador, pica. Es que no me importa. No, pero al es igual que yo, hay varios. Ahí está la cosa, pero antes 2.800 pesos eran muchos. Eran muchos. Ahora, ponerle que. No estoy hablando de mi persona, sino que ahora para otra gente. Sí, o de repente llegas a una casa donde hay aire en la sala. Ajá. Y vos entras y aire en la sala. Digo, porque en mi casa, si a duras penas, aire en un cuarto. Mire, y si hay papá que me le da aire donde la sala no. ¡Qué calor! Y solo en el cuarto del tata de uno de aire. Sí son virgos los tatas. Y uno se va a meter. No, loco, que me malea. Y uno con el ventilador ahí. Y uno le pide pisto para 600 bolas. Costaban esos ventiladores que le compraban a uno. Papi. Ajá. Flor Guzmán, $40 en Cacha. Y se ha fijado que a veces, cuando uno hace pasada así, de mala que tiene pisto, uno se siente mal. Por ejemplo, yo allá, homie, allá. Ajá. Me bajé el vehículo y le di las llaves a un tipo para que fuera a parquear el carro. Tienen valet. Pero me dio penita como decirle, copa, dame el favor. ¿Para qué sí? Y entonces ya cuando reloj, perrito, que había. Es grave, perrito. ¿No? Sí, pero un servicio, pues, uno no tiene que sentirse mal. Pero uno como no está acostumbrado, uno piensa que es un favor que le están haciendo. Sí, es cierto, hombre. Y después como $20 por más. Yo ahí cuando llegan al hotel, hombre, a hacer limpieza, yo me puedo recoger con ella porque me va a pesar, hombre. Y uno extiende la cama, agarre de ahí usted, dele, hagámoslo juntos, venga. Te pones, es que... sí, hombre, que da penita. Te pones colaborador. Ey, claro, es que no le da pena. Porque me da pena estar rascándome las bolas, hombre, mientras la señora está ahí. No, venga, le ayudo. Sí, es que para los que no hemos tenido, uno sabe que es de ese team. Hay cosas raras. Se te nota que estás haciendo pito. Ajá. Cuando te estacionas en la bomba de la gasolinera ahí. Échale full super, compa. Vaya. Full super. Y es super.
Sí, full super. Entonces el bombero dice, ay, Dios, el bombero. Ajá, sí. Y uno se siente poderoso también. Es un gran momento cuando uno llega a ese exacto de plenitud de decir, puedo llenarlo y full. Sí, y que ¿cuánto es? No sé. Porque uno, no, fulero, compa, pero full. O ahí full, no. Full. O hay que lo tengo que mecer. Sí. Que cupa de carro. O sea, ajá, huevo. Porque suena la onda. ¡Clac! Ajá, no, mire, compa, ahí se paró, mire, ve. Ajá. No, deje cerrado el número ahí. Ah, huevo, ahí listo. ¿Y le aquí ve? Sí. No, y cuando vas acompañado en el carro, te sientes mejor. Para que la gente sepa que vos estás. Homie, mire, ve, solo voy a ir algo. Mire, ve, Chin está haciendo algo a beneficio para crear escuelas. Está corriendo 125 kilómetros. Lo felicitamos. Y se está recuperando bien. Ya estuvo. ¿Y qué más después? Y nos ponen, tengan a Chin de invitado. Es que nosotros quisiéramos, pero él no quiere. Él no ha querido. Mil veces le hemos dicho acá. Para que les quede claro a los nuevos, Chin no quiere. Bueno, y si alguien lo conoce y está más cerca de él, que le diga, pues. Vaya, nosotros estamos abiertos a recibirlo acá. Ya, por favor. Mira, se nota que estás haciendo dinero cuando haces alguna de tus compras en alguna ropa, lo que sea. Y la gente, el que te está atendiendo, de inmediato te tira el precio. Y vos quedas así como... ¿Por qué me preguntas el precio? Y yo estoy aquí. Gracias, lo que... ¿Quién es el de desorden? Ah, está jugando Free Fire, mi perro. Qué locura. Ah, normal ahí. Entonces, cuando vos no preguntas cuánto es, se nota que estás haciendo pisto. Entonces, no importa cuánto es. Y hasta el tanero se pone la mano. ¿Y que te pregunte yo cuánto? Ajá. Pedidos. Dice, se nota que estás haciendo pisto cuando se ponen esos hierros en la boca. Es cierto. Sí, porque bueno, el tratamiento de ortodoncia no es barato. Y ojo, mucha gente no se lo pone porque no tiene pisto. Pero es que la gente piensa que solamente... Vale a eso. Ey, es cierto. Se mete todo el volumen. La gente piensa, homie, de que somos de la calle. La gente piensa que somos de la calle. La gente piensa que somos underground. Entonces la gente piensa, mami, que la gente se pone eso solamente si tenés dientes separados por lujo. No, se corrigen muchas cosas con la ondodoncia. Exactamente, la mordida, endodoncia, por ejemplo. Endodoncia, perdón, ondodoncia. Endodoncia. No es ortodoncia. No, porque ortodoncia es... La endodoncia es todo, hombre. Busca ahí. No, es ortodoncia, mami. Sí, con ortodoncia. Bien dicho usted, Sí, ortodoncia. Sí. No, entonces... No, pero endodoncia también... Que gracias. A mí me dan 50% de descuento por historia. Es que endodoncia. Ah, sí. No metió gol, entonces. No, pero hay bastante chambas, loco, que te en el seguro que te ofrecen, ahí va ese flow, pues. No, pero te ofrecen sacarte la mola picada. Es que de ahí no pasa. Ah. Sí, otra limpieza de... Dental y se nota que estás haciendo dinero cuando compras 5 lociones caras. Una loción cara. Las lociones. Cuando tenés más de 3 lociones. Bueno, no llego ahí yo. ¿Ah? No estás ahí más o menos. Cuando te compras un perfume de más de 3.000 lempiras. Sí han gastado. Mira, a ver, se te nota que estás haciendo dinero cuando llevas a tu mujer a parir a hospital privado. Vaya, por ejemplo. Porque uno regularmente va, pues espera que su hijo nazca en algún hospital público, porque bueno, ni modo va. Pero cuando vos decís, ay, tengo ahí para que nazca en hospital privado. O llaman a doña Mirna. Ajá. ¿Qué le dé a luz ahí el niño? Ajá, es cierto. Doña Mirna, ¿puedo dar unos paños blancos, ve? Pero, que tenga ahí el pote. Pero también, no solo parir en privado, sino que por cesáreas. Es caro. Es caro. Oh, es carísimo. Pero bueno, lo que pasa es que la cesárea no es opcional. O sea, si a tu mujer toca que la van a rajar, pues la rajan. Si la toca, le toca. Si tiene... ¿cómo se llama cuando tiene...? Se llama circular en el cuello. Es que no quería decirlo de la forma incorrecta. Así se llama cuando tiene una circular, dos circulares, tres circulares. Es las veces que está enrollado el cordón umbilical en el cuello del cipote. Por eso necesitan partirle la panza para sacarlo ahí, que no haga ningún tipo de... Y es la famosa bajada de motor. La popular. La popular. ¿Te acuerdas cuando te digo la popular? Que se confunde muchas veces esa bajada. Zaira Sarabia. Con la operación del apéndice. Ah. De la del apéndice, hombre. Del apéndice, que uno sabe que si fue operación del apéndice o fue más bajada de motor. Ajá, ¿no? Uy, dice uno. Y esto ahí cómo fue. Mire, hablemos a mí de... Profundicemos un poco el tema. Profundicemos, pongámonos. Para que no sean solo vanidades. Yo le voy a decir, le voy a decir algo. Se nota incluso hasta en el cuidado de la piel, homie, lo que comen y todo, que pide la gente con pisto. Es que es diferente. Porque todo. Uno, vaya, hasta el cereal, homie, es distinto. Oh. Homie,
qué bien son estos. El cereal que pide Zuni, aquel. Ajá. Aquel ventilador, ventiladores. Ajá. Y los que tienen pista no piden eso, piden con el ya cambian el cereal. Piden con pedacito de almendra. Y uno no quiere soltar las raíces, va. No, y uno dice, ¿cuál será más caro? Y voy a probar este, dice uno. Y ahí lo meto. Porque 300, como nunca lo he probado. 300 mami. Pesos el cereal. Ajá, y es una bolsita así, ve. 300 pesos el cereal. Y como usted es barzón y se levanta a las 2 de la mañana o no vas a dormir a las 2 de la mañana, homie, agarra ese cereal, homie, y ya al día siguiente ya no hay nada. Ya no hay. Tres echadas de cereal y ya estuvo. Pero sí, bueno, a mí me ha durado dos a veces. Hablemos un poquito, homie. Hablemos, homie. De cuando no tenés también. Ajá. Ah. Se nota cuando no tenés. Ahí sí nos vamos es a extender. Ahí sí, homie, porque ya no acabaron. No, yo tengo una. No, yo también, homie. No, pues sí. Y funciona calidad. Y le echo. Pregúntale a. Bueno. Homie. Cuando no tenés, homie, es difícil también. Vamos a andar un poco y poner un poco sensibles y serios cuando hay que hablar serio. Es que hay que hablar cuando serio. Cuando no tenés, homie, uno se preocupa mucho. Se nota más. Es que uno le nota más cuando no tiene. Se le nota. Y homie, yo no compro por poquito. Un rollo de papel. Un rollo de papel. Uno compra por poquito. Vaya, por ejemplo, le voy a decir. Por onzas. Gracias a Dios en mi casa, homie. Gracias a Dios en mi casa. Nunca me han mandado por tres huevos a la pulpería. Lo juro por Dios. No estoy bromeando. Gracias a Dios. Yo le creemos, mami. Pero hay gente que sí. Y lo digo por no, yo, gente a mí, que sí. A mí me mandaron. Me mandaron por 4 onzas de queso. ¿Onzas? Sí, 4 onzas de queso. ¿Onzas? Sí. No, espérate. Sí. Que levante la mano aquí en el chat. ¿Cuántos fueron a la pulpería a comprar 4 onzas de queso? Ángelo Lagos. Ajá. 900 estrellitas. Ah, o que compraran 3 jamones, homie. Solamente para la cena del día. Sí, para la cena. 2 guineos y... Y 3 huevos. Es cierto. Ajá. Y la Pepsi. Pero voy a que ajá. Cuando ¿y la litro? Cuando estás en la ese vidrio. Momento, cuando estás en el momento, vos no sentís que necesitas nada. ¿Va? Y cuando estás hipote, pero una vez uno va creciendo, homie, y va viendo más cosas, uno quiere tener esas cosas. No, uno quiere un poquito más. Es de dejarle saber a la nueva generación, ¿verdad? Que van a comprender las diferencias de los tiempos, los güiros ahora de 15 años. Vaya, por ejemplo, cuando yo tenía 9 años, de repente, y me enviaban a la pulpería. La gente levantando la mano. Hey, con 100 lempiras, toda la familia, recuerdo yo, que desayunábamos bien, almorzábamos bien y cenábamos bien. ¿Con 100 bolas? Con 100 bolas, hermano. Uno dirá, bueno, las personas de hoy en día, ¿qué haces con 100 pesos? Casi nada. Nada. Sí que pero antes, un desayuno. Se compraba, loco, me acuerdo yo, que hasta 6 huevos, mortadela, los pan blancos, hasta un fresco se compraba, hermano. Lo del almuerzo y sobraba para la cena también. Sí. Sí. Con 100 bolas. Yo recuerdo haber comprado 5 lempiras de guineo verde y aquel retácil de guineo. Es cierto. Bueno. Y te voy a decir, ajá, y vos vas creciendo, loco. Y de repente vas viendo que hay cositas que en realidad sí querías tener. Y es donde vos echas la excusa de que no es que no me gusta, pero es que no es que no te guste, es que no puedes tenerla en el momento. Y entonces vos decís, no me gusta, ¿va? Uh-huh. Nos pasó, tal vez, loco, tal vez uno cuando estaba cipote, que aquel andaba uno súper tenis, homie. Y uno no, y uno además, no, uno echaba cualquier excusa, nada. Uno le miraba los L ayer. Es que es incómodo. Sí, no puedes. Ajá, entonces, hay mucha gente, homie, que cuando está en esa etapa de que no ve salida, homie, en algún punto de la vida, en cuanto a la economía, homie, llegan hasta depresiones. Total, depresiones todos hemos estado horrible. Ahí en el lugar. Yo conozco varias gente. Con 25 lempiras compraba un pollo con tajada y no es paja. Yo me acuerdo de ese tiempo. Yo almorzaba así en el colegio. ¿Un qué? ¿Con cuánto? Pollo 25 lempiras. 25 lempiras. Con 25 bolas en el colegio. Es muy cierto. Sí, y el Freddy. Ajá. Entonces, homie, mucha gente llega como al punto de la depresión y que no encuentra cómo salir de ahí. Y eso es duro, homie. Y eso es bien difícil. Le voy a decir, yo he estado en situaciones y creo que aquí tal vez todos hemos estado en situaciones de que no tenemos, men, un peso para comer. Pero antes, cuando estábamos solos, los que tenemos pareja o que tenemos hijos, no valía chancleta. Pero uno cuando ya tiene familia, men, y estar en esa incertidumbre si el siguiente mes vas a tener para hacer los frijolitos. Para cumplir. ¿Ah? O que ya no tenés pisto y sabes de que no has hecho ningún trabajito ni... O que no te viene ni un pisto pronto, pues vaya. Es difícil, loco. Y se super nota. Y yo voy a hablar de algo, pero... ¡Hable, homie! A veces, en esa desesperación, cuando vos entre menos tenés, más bruto te haces y de repente haces cosas que te hacen gastar más que el que tiene. ¿Cierto? Okay, sí, porque estás ignorante de la economía. Te voy a una pasada, hermano. Ahorita, vaya, yo he ido a la embajada 3 veces seguidas ahorita. Uh-huh. Ustedes fueron y a la primera se le dieron, ¿verdad? Sí.
Voy a decir algo. Fanconi iba sin un lempira en la cuenta de banco. Nada. Y le dieron la visa. Sí, sí. Espérate, ¿a dónde voy? Hay gente, loco, que está en desesperación, sin un peso, y optan por irse con un coyote que les va a cobrar $15,000 y no te da seguridad de que vas a llegar, hermano, a tu destino, ¿verdad? En vez de venir y agarrar, hacer una prueba. Vos abocate a alguien que le entienda el flow y vos preguntá. Hacer 1,000 preguntas, no importa. Pero anda a probar suerte a la embajada, hermano, que de repente te dan la visa y te vas. Correcto. ¿Me entendés? No. Hacer una inversión de $15,000 que de repente ni vas a llegar o te puede pasar algo malo, ¿me entendés? Pero en esa desesperación hay gente que cuando está sin nada no se la cree, hermano. Es cierto. Sí. Y no, es que no busca no ve salida. No ve salida. Claro. Y ojo, no solamente ir a pedir visa, chaval, porque con $15,000, loco, vos pones un changarro, ¿tú? Pones una pulpería, un mini super, te pones a vender oro, lo que sea. Claro. O sea, podés ahí buscarle la vuelta. Lo que puedes iniciar un negocio. La gente ve o lo dice, vámonos para el norte. Correcto, correcto. Mira. Y entonces es bonito cuando la gente así a mí empieza como a generar pisto, homie, porque te va mejorando la calidad de vida. Mire, honestamente, vamos a hablar las cosas como son. Homie, asinceremos, ¿no, homie? El dinero sí es bien importante. Es bien importante. Y te hace feliz también. Porque mire, uno como padre de familia, por ejemplo, quiere que el hijo de uno, el crío de uno, esté en una mejor escuela de la que uno estuvo, tenga una mejor calidad de vida de la que uno tuvo, tenga mejores viajes de los que uno posiblemente estuvo, tenga mejores cosas que las que uno tuvo, mejores oportunidades. ¿Me explico? Entonces, no minimicemos el hecho, siento yo, de decir, no, el piso no importa. Eso no, para la gente corta de no sé qué. No, más bien diga usted, el dinero sí es importante. Es que es importante y parece chiste, pero lo que dice la gente, homie, llorar en la ruta 2 o llorar en un avión, homie. Sí, mira, una de las cosas que se nota cuando estás haciendo dinero, y ya que estamos hablando de las compras, es que vos empezás a mejorar la calidad de los productos que vos compras. Ya que estamos correcto. Hablando de del migajero que uno va a traer a la pulpería, cuando ya estás agarrando dinero, ya te da pena comprar 3 huevos. Y entonces ya mejor comprar el cartón. Por lo menos entonces ya vas comprando las porciones enteras. Ajá. Y una de las cosas que mejora también es cuando el tipo de papel higiénico que uno compra. Entonces cuando uno no tiene, uno compra el papel higiénico el delgadito. Y a uno cuando va mejorando su situación económica, uno ya mira qué tipo de papel higiénico uno va a usar. Es cierto, homie, ya es que se han sufrido, homie. Sí. Me ha tocado duro. ¿Cómo han sufrido? Después de 3 violaciones, pues uno quiere mejorar su calidad. ¿Ah? Oscar Reyes Jr. nos mandó $5. No, me fíjate que hablando. Violaciones de tránsito. No, sí, de tránsito. Pues sí, yo me cuento. Sí, que ustedes infringieron una. Ah, no va a contar. Calle. Fíjate que, vaya, por ejemplo. Mire, se ríe este. Homie, cuando uno siente que va mejorando, cuando va comprando mejores papás. Por ejemplo, ustedes han ido a casa de Mara con un pistillo, ¿va? Uh-huh. Ustedes tienen popurrí en su sanitario. ¿Qué es popurrí? Ni saben qué es popurrí esto. El de José José. El de la banda de Ivanés. El remix, homie. Sí, buenísimo. No, el popurrí, homie. O sea, pétalos secos ahí, aromatizante. No, homie. No saben lo que es popurrí, esto es basura. Yo tengo un Glade ahí, un Glade. No tengo tiene ahí. Glade, homie, mire, ve. Popurrí. Yo lo he olido, homie, yo lo he olido, yo sé qué es, pero no tengo en mi casa. Haciendo... Mire, ve. Esto, ve. Sí, yo he visto esto. Bueno, entonces cuando uno va a los baños de gente con. Ay, de esas papás. Ah, estas son unas hojas secas desprenden colores. ¿Ustedes tienen de eso? No. Bueno, entonces. Y uno entra ahí al baño, ¿ah? ¿Eh? Uno, ay, qué calidad, parece que aquí nadie hace nada. Es uno, cierto. Y después, uno orina, homie. Ajá. Ya. Uno orina y le da vuelta y sale azul. Ajá, y sale azul. Sí, esas pastillas azules sí las pongo. La cara de sí, como que es el océano. Los patos purificados. Los patos purificados. Sí, se nota que porque ya te malea el olor juco ahí. No, vaya, por ejemplo, agarra esa agua y ahí se juega la cara. ¡Qué azulita! Está bien. Agua de océano. Sí, es cierto. Vaya, por ejemplo, antes mucha mara compraba también solo jabón así, el en polvo. El detergente en polvo. Detergente en polvo. Ah, ok. Y no usaba nada de que pelotitas azules. Yo cambié jabón líquido y que no sé qué. Yo en ese sentido debo confesar que he cambiado. Entre más olía sol, más rico, decía uno. Pero es que mire, y se secó bien, decía uno. Yo voy a aceptar que fue algo que yo aprendí ahorita en los últimos 6 meses. Ajá. Yo no sabía que existían otros jabones. Yo, para mí, solo existía el detergente.
Pues sí, pero líquido. O sea, el detergente en polvo. Ajá. Sí. Y ahora hay líquido. El otro te pega que era champú, homie. No, que como no ocupa. Ay, lo mismo, digo yo, va. Pero un consejo que me dio alguien ahí que es muy válido, que uno de repente, cuando ya es adulto, uno ya va comprando mejor ropa también, va. Lo que yo le dije. Tenés tus camisitas blancas para los eventos, o para las saliditas, o para las reuniones. Entonces mejorás tu closet. Y no es justo que la vayas a meter ahí con detergente que más bien te la rosticea. Claro. ¿200 estrellitas, David Suazo? ¿Cómo? El David Suazo ahí. Dice David Suazo, 200 estrellitas para que ajuste para el Miloja Zúñiga. Después, con ese jabón así, detergente en polvo, el pantalón negro te sale todo blanco. Exactamente. ¿Qué chiste tiene que te compres tus 2 que 3 jeans de 1,000 pesos, tus camisetas de 500 bolas, si las vas a meter a la lavadora como los laves y vas a fregar tu ropa, pues? Correcto. Entonces, más gasto. Sí. Entonces, pues, ahora, estamos diciendo, te volvés más pobre porque fregas tu ropa y ¿qué? Ajá, pero también la gente, por eso, se ve mejor después. Porque entonces el cuidado que le das a tu ropa, hablando específicamente de este caso, ajá, cuida mejor su ropa, entonces su ropa se deteriora menos, se ve más bonita, se ve mejor con el color original, el cuello, no se ve toda payula. El cuello no se estira. El cuello no se estira, correcto. Bueno, papi, esto está fuerte. Ajá, chaval. Se nota que estás haciendo pisto. A ver. Ajá, chaval. Es bien personal, de repente ustedes no van a querer comentar o algo, pero yo he conocido casos. ¡Dele! Dejas a la cipota, o la cipota deja al guirro. La cipota deja al guirro. ¿Por qué pasa eso? Hay bastante gente desarmada. Yo voy a decir algo respecto a eso. Mire, cuando el hombre hace dinero, usualmente dice, qué bien y qué buen estilo de vida le voy a dar a mi mujer. Pero diga, no todos. Es que hay que decirlo. Sí, porque ahí no iban a poner los comentarios. Vaya. Sí, no es un comentario generalizado. Cuando el hombre hace dinero, usualmente es qué estilo de vida le voy a dar a mi familia, a mi esposa. Pero cuando la mujer hace dinero, ya no necesito a este hombre. Sí. Iván. Muchos casos, hombre. Y no es para todas y para todos. O sea, no diga eso, hombre. Hay que le caiga el guante a quien sea, hombre. Que sea. Pero no, es válido. Pero también no es paja que no hay. No hay hombre más fiel, homie, que hombre pobre, homie. Hombre sin pisto en la cartera. Porque usted solo agarra pisto también. Y lo primero que hace es ir a destuzarse 10 mil bolas a una disco y acaparar 3 prepaguitos. No me mienta usted de eso. Y después usted dice, la mujer le reclama a usted. Y entonces usted le dice, pero ¿y qué te falta en la casa? Va que nada, va que está bien. Entonces, ¿qué te quejas? Y entonces esa excusa en que usted le da todo a su mujer para poder setear con el permiso de su mujer. Y no es justo, homie. Total. No, tranquilo. Homie, pero denle una oportunidad a los vagos, homie. Más paciencia. Yo fui así, homie. No, pero es cierto, válido. Se nota que estás haciendo dinero y te volvés más altanero. Te volvés más prepotente. Yo sé. Entonces, de repente, estás ahí en una disco y solo para aparentar, homie, querés pagar la cuenta. ¿Y ustedes creen que entre más pisto tiene alguien, más pequeño es el perrito? ¿Qué? El perrito aquí lo anda en una maniquera del perro ahí. Y sale aquel mini Fanconi, homie. Aquel faconcito ahí que le echa agua y solo es ojo. Así. Y es perro. No, mira, es perro. Donde encendás el aire, le da gripe. Entonces no le vendás. Es cierto. Ponerle suetercito y ya le ponen. Le ponen cosas ahí para tapar los oíditos. Porque hay cuetes. Porque hay cuetes. Entonces, ¡ay! Le pega sí. Que le queda. No, y lo agarra otro que no es el dueño. Y come a aquel perrito. Sí, y que regularmente. Ese perrito vive dentro de la casa. Vive, sí. Y duerme en la cama, pues. Se nota que tenés dinero cuando tu perro es uno más de la familia. Es cierto. Come mejor que la gente. Sí. Y hasta un cuadro tiene. Tiene un cuadro, tiene casita adentro. El perro ahí, el perro donde vivía, chaval. Ajá. Mire, un balconicito, ahí tenía. La foto de su graduación, así, homie. Ahí sale uno ahí. Y la foto del perro, homie, aquel perro ahí. Sí. Ahí el perro, Caretubo. Homie, y es de esas fotos que usted pasa para allá y parece que lo va siguiendo aquí. El perro con la mirada. Lo sigue. Sí, el perro forma parte de la familia. $5, Freddy Alvarenga en Cash App. Jenny Diego, $8. Vaya. Gracias. Vaya. Thank you. ¿Sabes otra cosa que yo decía? Esta gente cómo tiene pisto. Es cuando la gente, cuando le pedías agua a una casa, te daban botecito de agua. Ah, eso iba a decir yo. Y no te daban un vaso con agua, pues normal. Cuando te ofrecen el bote con agua, sí. Sí. Bueno, tengo un botecito con agua y voy a andar. ¿Cómo que es ahí? ¿Qué lugar donde va a meter Memo?
Vaya, vaya. Mira, esos son el tipo de cosas que los que hemos sufrido dificultades económicas, cuando llegamos a un lugar donde hay dinero, no nos explicamos por qué es así ahí. Es cierto. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo, además del bote con agua, que me parece, cuando llego a casa donde hay dos salas, ay, me parece una cosa como innecesaria en la vida. Ajá, y aparte comedor y desayunador. ¿Y qué? Y no sé, no, entonces. Así. Entonces uno empieza a pensar. Esta gente, ¿para qué tiene dos alas y con una suficiente? Y uno es malea. No, y de repente, homie, vas caminando, vas por ahí al salón del pasillo y ves una mesa ahí que tiene una papada. ¿Para qué le ponen a...? No le pongan nada ahí, pues. Sí, es necesario. Sí, es necesario, pues. Y está, no estorba. Y las casas basuras de la sala tienen una grada que no se ve. Yo usualmente, y esto es blanco aquí, pues. Porque son en disminución ahí. No, y porque todas las cerámicas están bien puestas. También puestas. Mientras que uno donde vive, entonces, esa cerámica está a la mitad, entonces quiere decir que hay grada. Es cierto. Sí, es de otro color. Vaya, por ejemplo, otra cosa que yo no me explicaba, homie. Yo he ido a casas donde hay más de tres trabajadoras. Bueno, y con uniforme. Y con uniforme, sí. Natal y todo. Ya se andan de entrar. Ya uno es nombre. No, sí, es que parecen como gente de mantenimiento de telenovela. Uh-huh. Que andan ahí con su uniformito. Vaya, por ejemplo, qué también calidad. Otra cosa que yo he visto en la casa de los pistudos. Ajá. Mire, homie. Que se nota el billete ahí. Claro, el jamón que come la gente es diferente al que come uno. Es que ese es serrano, homie. Es que es no serrano, es. Pues. Sí, el jamón es diferente. Y otra cosa que vivía también es que tienen más frutas. No, ya no solo es manzana y banano y cuando hay uvas. Y no la tienen en la refri. Las tienen ahí para que usted agarre. Usted agarra, usted solo pasa ahí una mandarina hermosa. De las mandarinas que cuesta como 100 bolas cada uno. Ajá. Siempre hay 3 o 4, es normal. Ahora, ¿no? Si usted y ya está en la... Pobre. Tonto. Ya están lavadas. Y lavadas con vinagre, homie. No, yo estaba en la casa de un alero, ¿va? Y parece que pidió algo y no había en la refri. Y la encargada de las muchachas le dijo, anda, ve a la despensa a ver si hay. Ah, ¿tienen despensa? Tienen despensa en la casa. Y usted puro huevo tiene una alacenita ahí. creo que tiene un chícharo y hongo. Mire, tiene chícharo y todos vasos que nos han regalado las marcas. No, digan que no, digan que no. Ajá, y dos pasos que la tapadera perdió. Y casa de influencia, ajá. Casa de influencia, te piden agua, un vaso de marca. Sí, y sin tapadera, para tapadera no la vio nadie. Casa de influencer, tío. Homie, uno, homie, si tú no has vivido, pues. Ah, espere, y uno dice, y uno en la casa de uno es. Si hay, ¿qué quiere, chaval? Un banano. Chaval, un banano ahí. Entonces, voy a la espera. No, mi, lo que ves, lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Ahí no hay banano. ¡No hay! ¡No hay nada! ¡De qué pedís tontera! Y hasta uno se malea. ¡Loco, tenés banano! Y ahí. No, que no hay. No hay, no, no hay, hay que pensar no aquí. Sí. Y si hay uno todo negreado que quedó ahí, que no hay. Invita, tenemos despedida. Que pudrió y quedó ahí, negro. Sí, es cierto. Otra cosa que yo me fijaba. Que arriba tiene canas. Que tiene canas arriba. Que lo levantamos y está todo húmedo. No, ya me dando esquita. No, homi, no lo limpia nadie. Dejó, lo que es nunca, homi. Dejó sombra, dejó sombra. En algunos casos se aprovecha y se ha embatido para no botarlo. Congelarlo, echarlo ahí después. Uno lo abre, homi, y... No, esto está bueno. Todavía aguanta. Homi, que ustedes han comido... Mire, ve... Casa de Rico tienen la caja del cereal, ya no existe. No, ya no tiene. Está en jarrito blanco ordenadito. Y uno a mí, yo me acuerdo, descuidé muchas veces el cereal. Lo abría, tiene hormigas. A la orilla del. Donde termina la leche del vaso. La orilla de leche. Entonces que lo. ¿Y qué dice la gente cuando come la hormiga? ¡No peor, tío! ¡No peor! ¡Eso te va a dar caso! ¡Ah! ¡Oh, buena, mi perro! ¡Te va a sacar los pedos! Le dice. Y uno termina de comer y ahí queda un montón de cadáver ahí, amigo. Pobrecita, hombre. Sí, ey, que por cierto, eso también es un es una gran parte cuando se nota que ya estás agarrando dinero, que te volvés más ordenado. Claro, entonces ya, por ejemplo, el arroz, el cereal, los frijoles, el azúcar, ya tienen recipientes. Bueno, por ejemplo, la casa de Mónica Tobón y Germán Junior. No estoy revelando aquí. Ajá. Homie, tenían... Si los frijoles iban a... Ella decía, frijoles, arroz, arroz. Y ahí iba. Es que honestamente, homie,
da más orden y más presencia. Sí, es que, y eso no es caro a mí, si un recipiente aquí, ¿qué te puede costar? Es que lo que tiene es pereza usted. Sí. Pereza y, claro, y poco de idea, hombre, falta de idea. Porque mire, ahí la gente no se quiere quitar esa mala costumbre de seguir enrollando esa bolsa de arroz o de azúcar con un gancho. Que al final, mira, que al final vas a hacer más relajo abriendo esa bolsa, botando el arroz y el azúcar y te vas a quedar sin granos básicos, te va a tocar ir a comprar otra solo por no tener el bendito arroz en un bendito bote, pues. Hombre, tranquilo, hombre. Es que me malea a mí que la gente sea desorganizada. Hablando del gancho, me di cuenta que el vecino está haciendo las varas ya. ¿Por qué? A ver. Porque quitó los cables para tender ropa, hermano. ¿Ya lo quitó? ¿Qué significa? Tiene secadora. Yo me iba a robar un aguacate y miro, bitch, ya no hay cables para tender la ropa. Ya bien, compró secadora y yo todavía. Bien hecho que en la despensa él tiene vasos de mundiales viejos. De mundiales viejos. Oh, bueno. Y ahí en los pueblos ahí sirven los brebajes. En los vasos de vidrio. En los vasos de vidrio. Otra cosa, vaya, por ejemplo, en la casa, cuando uno tiene Ricardo. Pisto, homie. Ajá. Ya que uno tiene pisto, uno agarra una bolsa de churros, homie. Agarra una bolsa de churros, homie. Le empieza a comer, que le salió medio talludín. Uno se lo zumba, homie. No le das, compadre. Sí, no le das. Papá, es que como no tenés mucho. Pero ya cuando agarras pistillo, me va a estar ayudándolo. Ya no, y compras churros. Y compras churros más caros. Caro. Va, bueno, por ejemplo, otra saludos cosa. A Ricardo Orellana, $10. Cuando agarras pistillo, y vos ves, por ejemplo, agarras cereal, va. Cereal. Entonces vos ves acá. Uy, venció ayer, dice uno. Uy, venció poste. Ayer. Entonces, cuando uno no tiene pista, homie. Aguanta 2 meses. No, pero pues es que ayer, da hoy, no creo que esté mala todavía. Ay, ¿cómo sabes esto? ¿A qué hora? Ajá. Ay, ¿cómo es que hoy es hoy? No. Por ejemplo, ¿cómo es? Este más, ¿cómo es que hoy es 15? No sabe. No sabe. Este, bueno. Ahí está uno con un retortijón después a las 5 de la tarde sudando. Feo. Pero de los zumba. Oh, ¿no? Bueno. Mira, o está el amigo pobre también con vos. Pero mira, a la gente le pones a fecha. Ajá. Pero ellos ya saben que vos igual te lo vas a comer, va. Ellos te dan un mes o 2 meses. Te dan un lapso de 2 meses. Que no lo ponen ahí, hermano. Sí. Dale viaje que está bueno. Sí. Y son pastillas. Mira las pastillas. 2 meses. 2 años. Yo escuché que 2 años. Dos años le dan. Dale, sí. Echátelo, echátelo. Y sí. Todo por no ir a comprar más, porque sí. No hay, pues. Sí, que por cierto, ahí cuando te dan esos retorcijones también se nota que tenés dinero. Cuando inmediatamente buscas ir al médico, una consulta, o buscas resolver profesionalmente. Pero cuando no. Tacita de manzanilla, mi perro. O con una panadol que está 3 meses ahí en la casa, tu cumplo. Mira, no, con una espinilla, uno comía de hacer los panadoras ahí. Son los remedios que le dan a uno. ¿Cómo fue? Homie, que no le. Y espinilla, vos, sí. Mira, esto es lo que vas a hacer, vas a deshacer una panadol, le vas a echar un poquito de sal, le vas a poner agua y te la vas a aplicar ahí de jala, 2 horas. Jure, homie. Un dentito de ajo. Y échale miel. Sí, porque uno tiene que resolver con lo que hay en la casa. Entre más horrible es menjurje. Jengibre. Es mejor. Jengibre y 2 uñas del dedo meñique del pie. No, y después viene. Y después un pelo de la que te gusta. Mira, a ver. Y después lo das en una bebida y vas a ver cómo. En ayunas. En ayunas. Y agujería. No, es que. Homie, las tías en los pueblos. Sí, es cierto. Mira, una de las cosas que también me sorprendió mucho cuando yo llegué a una casa donde había mucho dinero que yo nunca había visto y que se nota que hay pisto, es que hay una, ¿cómo se llama? Un armario donde hay vajillas especiales para las visitas. O sea, uno regularmente... Claro, que aquí le dicen chinero. El famoso chinero. Uno regularmente en la casa pues tiene los platos y los vasos para su gente. ¿Y es lo que hay? Es lo que hay. Para todo el mundo. Los floreados, homie. Los floreados feos. ¿Qué es tu tía, tu primo, tu amigo? El mismo vaso para todo el mundo. Y si es niño, esto tiene ABC, W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero cuando ya en la casa hay bendición, ya está el chinero que tiene una vajilla diferente. Hay vasos de vidrio grandes, vasos de vidrio pequeños para las visitas. Copas. Entonces, para champán y para vino, porque no es lo mismo. Y platos de comida también para ocasiones especiales. Cuando uno es visita, entonces ya sacan esos grandes jarrones de vidrio. Sí. Que es un vidrio ahí todo grueso que se mira caro. Sí, correcto. Y entonces digo, uy, homie, este vaso va a ser también, caro. ¿Sabe que está en casa de rico, homie? Cuando usted le sirve la ensalada, le sirven, por ejemplo, yo voy a tomar sopa, homie. La cuchara es diferente a la, sí, es más, a la del cereal. Es más ancha. Homie, es diferente todo, homie. Todos los cubiertos son diferentes. Le ponen un montón de cosas. Mire, usted lo que hace es comenzar de afuera para adentro. Ah, mire. Cuando están puestos así, comience de afuera para adentro. Pues si no sabe. Ahí está, por ejemplo, hay un tenedor para comer ensalada. Sí. Y otro tenedor para comer su carnita y su pollito. Sí, esos códigos, cuando uno no ha vivido esas experiencias, uno no lo sabe. Es cierto. Por ejemplo, también cuando vos tenés pisto, a vos, nomás, loco, te suena algo el carro, vos lo vas a arreglar inmediatamente. Cuando no tenés, pues, vos de... No, sí, cuando no tiene, se haga chile aquí. Todavía aguanta, dije uno. Y busca el ruido. Uno sabe, pero no le es aquí.
No, no. Cuando no hay. Perrón, cotizame ahí dos amortiguadores ahí. Ajá. Pero lo bueno. No, genérico, genérico, po. Ajá, sí, ok. Vale. Llama a otro. Perrón, ¿a cuánto me salen dos? 2,000, 2,100. El par ahí de amortiguadores. 2,100. Y el brother va cotizando con todas las llamadas que hizo a ver dónde le sale más barato. ¿Dónde le sale más barato? Y cuando tiene vara, va directo. A Super Repuesto, bueno, por ejemplo. Pero porque tiene billete. Sí, no, porque hay que comprar los expertos. Es que mire, astucia, Jami. Yo le voy a decir una frase que me decía mi abuela. Uh-huh. Es que lo barato sale caro. Vaya. Sale caro. Ahí está. Es cierto, y es palabra, es ley de vida. ¿Y este programa es? Claro. Y le vamos a recomendar cosas buenas. Bueno. No, pero es cierto, la gente de Super Repuesto vende super calidad, super garantía. Sí, y tampoco es carísimo. No. Tampoco es. Y es que no le van a vender la marca Patito para el repuesto de carro, no, le van a vender el de verdura. Y el que es. Ellos lo dicen, ellos no son lo más barato del mercado. Pero es lo mejor. Pero es lo mejor, hermano. Claro, están acá en San Pedro Sula, están en Tegucigalpa también, están en Comayagua, homie. Están también en El Salvador. Y hay un montón de Salvador. Villanueva, no, vimos que. Villanueva, creo que. En Puerto Cortés. Que de hecho hay uno en Puerto Cortés, vamos a ir dentro de poco también el de Puerto Cortés. Sí, que por cierto, hay una, cuando le cambian el aceite al carro, ya la gente está pidiendo ponerle aceite sintético. Ya aceite más caro, se nota que tienes pisto ahí. Usted puede cotizar sus repuestos en esa página que mira ahí usted. Bonita página. Repuestos.com. Ahí bueno. Usted pone nada más el modelo del carro, busca la pieza exactamente que usted quiera encontrar y listo. Usted ahí encuentra, puede comprarla, puede ir a su casa también. Perfecto. Y mire, y saludos también para Andrea Giselle, $1.99. Bueno. Y Kay 500 estrellitas, Jesús Cabrera. 4.99. Kay Genemo. Bueno. ¿Les parece a usted que la gente empieza a mejorar su economía cuando dejan de tener internet pospago por ya tener internet ya en una línea? Línea. Pues fíjate que. Línea. Fíjate que le voy a una cosa. Línea. Sale más caro pospago, hombre. Sí, es que, pero tío, es que no es a veces de tener, es sí, a veces ya de saber manejar tu dinero. Sí, porque hace 10 años yo no tenía billete y yo vi lo mejor que tiene, las mejores pasadas que tiene una línea. Es que línea mejor. Una línea, papi. Línea y ya tengo 10 años con una línea. Y bueno, ahora también. Tengo dos líneas. Ahí está. Porque es que, mire, con todo el respeto a la comunidad de pulperos de Honduras, pero es que estar comprando recargas de 50 pesos a cada rato te puede salir más caro. Y a caminada, pues. Ya caminada, ¿eh? Hombre, yo tengo un amigo que fuimos a una pulpería una vez. ¡Buena, señorita, véndame! Dale ahí. Sí, que necesita. Dame una recarga en cuenta, ¿le? Sí, ¿cuánto es, le? No, pero es que es válida la pregunta. Sí, es válida la pregunta. No, mira, 50. No, le cobró. No. Hay pulperos que la venden a 55. Es cierto, le cobran un impuesto ahí. Sí, el impuesto va incluido ahí. No, pero el pulpero lo cobra, pues. ¿Cobra otro? Eso es prohibido, pero algunos pulperos lo hacen. Bueno, entonces sepa usted qué es lo que usted pide, va. Sí, porque el impuesto va. Ojo, no van a ser los 50 de saldo. Porque ahí va el impuesto. Van a ser 40 y pico. Correcto. Pero no, el pulpero no lo tiene que comprar. No, es como el precio de los refrescos. O sea, la Pepsi tiene un precio sugerido en las pulperías. Sí, no, pero es que dice sugerido. Pero en el saldo. Otra cosa que no te cuando estás haciendo pisto. Ajá. Mm. Vos después, mira, loco. Uno va a un café, homie, y cuando estás haciendo pisto, no pasa de una granita de café. O un café negro. O un capuchino, homie. No pasa de esas tres cosas. Seamos honestos. Sí. Apenas usted agarra billete y se pide un caramel macchiato, hombre. Un caramel macchiato con leche descremada, pero que la leche descremada de también almendra. Se venga de almendra. Homie. Y saborizado de vainilla. Con saborizador de vainilla y la crema chantilly tiene que ser una finlandesa. Y sin azúcar, esa crema. Y sin, ajá, correcto. Ahí se nota que está haciendo las varas. Homie. Sí, totalmente. Mira, o sea, no te importa cuánto va a costar el café. 300 bolas, ajá. 300 bolas. No. ¿Te sale? Y lo que menos tomas ahí es café. Sí. Porque así es el culito de café que te tomaste. Jarabe de café. Sí, pero eso, pero Jesús Cabrera, 500 estrellitas. Ahí va usted feliz. Ahí va usted feliz. Ahí, foto. Va salvaje y con la papá. No, sí. Dice que las cosas entre más papadas les quitan es más caro. ¿Cómo así? Porque usted pide un refresco en azúcar, es más caro que el normal. Usted pide un café descafeinado, uh-huh. Es más caro. Le pone más papada de leche lactosada. Es más caro. Más caro. Es más barata la lactosa. Sí, entonces cuando póngale ahí todo. Y la leche antes era en bolsa. Uh-huh. Quedaban todas aguadas así. O le compraban una papadita de plástico. El jarrito. No, la leche de plástico de bolsa la siguen vendiendo. ¿Jure? Pero bueno, eso puede ser también. Ese puede ser otro comportamiento. Ya compras leche en caja y no leche en bolsa. Dime que ya. ¿Qué vale el capuchino no usa vos? Fíjate que $6. Yo no tomo café negro.
Bueno, pero ¿qué te costaba? $4 o $5, homie. Allá como $3.99, creo. Madre, qué caro está, bro. $3.99. Yo pedí el Brown Sugar Espresso Latte. Ahí está. ¿Está viendo? Pero me lo recomendó alguien con... Bueno, ah. Bueno, pero es que sí, homie. Mira, esto también es para ah. los caballeros. Homie, espera, antes de... Ajá. Que cuando usted toma... ¿Quiénes toman vino aquí? ¿O han tomado vino? Nobody. Dos, yo no. Dos, uno, dos. I am. Y tres, ¿va? ¿Cómo hacen ustedes cuando toman vino? ¿Lo abren? ¿Y después? No, hay que darle que se oxigene, homie. Ah, esto es... y... y lo bota. Lo bota todo. Fea esta mierda. Esto es... La gente de la... No, yo me fijé que es distinto. Sí, el proceso es diferente. Sacan un... Un florero vacío. Pongan el micrófono aquel, homie. Sacan un florero vacío, homie. Y ahí le ponen el vino. Para que se pueda oxigenar y elevar y despertar sus sabores. Hombre. Bueno, no es un florero, se llama decanter. Es esto. Ponedor de vino, homie. Es para la decantación y oxigenación. Ahí está. Entonces, mira, uno agarra el florero vacío y ahí le pone el vino. Lo deja estar. Y luego lo, sirve. Lo zumba. Sí, no es directo de la botella. Ay, directo de la botella. Vino es súper, toma. Ajá, y anda borracho usted con el pico de la botella. Sí, es que ya le toma más atención a los procesos. Otra cosa. Pasa con el café también. Hablando de eso, homie. Ajá. Hablemos de lo que la gente le gusta, homie. A ver, álcete. Bueno. Mire, cuando usted, del pupú. Hombre. No. No, el pupusito no vamos a hablar porque no. No, no solo hablamos de que cambie el papel higiénico ya. Ajá. Mil hojas por el otro. Pero. O sí, wipes. O wipes. O wipes. Pero también. Uno de hombre, cuando agarra más billetillo, setea mejor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, setea no mejor de calidad que ya setea... Porque uno ha sido un animal con dinero o sin dinero. Siempre un animal, sino que tus estándares se van aquí elevando un poquito. Ya buscas mejores culitos. Igual la mujer agarre mejor. Claro. Y la mujer también quiere agarrar mejores chavos, obviamente. Sí, es que sí, pegadito a eso que vos decís, es que como que al hombre le aumenta la seguridad. Vos ya no tenés miedo de tirarle a una chava que está en una posición diferente o que vos sabés que la chava tiene pisto, es de buena familia, entonces sí. Vos ya tenés más valentía de indicarle. Correcto. ¿Por qué vos va a responder? Hombre, hasta de irla a traer. Exacto. En el vehículo automotor. Exacto. ¿Dónde querés ir a comer? Puedo. Vaya. ¿Qué querés? Puedo. Sí. ¿De viaje? Puedo. Sí, que sea como sea, hay hombres que sin pisto, con la seguridad que puedan tener, pueden lograr comerse lo que quieran comerse. No, pues sí. Porque bueno, la paja también es válida. Por supuesto, pero vamos a que definitivamente te da ganas de buscar mejores oportunidades. Aspirar a algo mejor. Bueno, claro, pues. Claro. Saludos a aquellos aleros de nosotros que solo en Colombia pasan ahora. Ah, aquellos amigos de nosotros, ¿ya no les ajusta aquí? Sí. No. En Colombia. ¿Ya no les ajusta aquí? Ya están repitiendo. Solo para allá de mañana. Bueno. Qué locura. Total. Sí, pero bueno, le pasa a los caballeros eso. Mejoran sus estándares porque ya saben, creen que pueden apuntarle a algo mejor. Yo tengo un chiste ahí que les quiero compartir el día de hoy. Un chiste. Sí, que llegó el astronauta impuntual, ¿va? Uh-huh. Y en vez de ir a la una, llegó a las dos. En vez de llegar a la luna, llegó a las dos. ¿Por qué era impuntual, pues? ¿Quién se rió? Homie, usted sabe, homie. Usted sabe, homie. ¿Qué tiene Woody en su teléfono, homie? ¿Qué tiene Woody en su teléfono? No, Woody. Ajá. Un mensaje de voz. Está muy bueno. Buenísimo, homie. Un mensaje de voz. Estamos guay ahí. Ya. Chiste, está buenísimo, homie. El astronauta es impuntual. Entonces, en vez de llegar a la luna, llegó a las dos. Sí, pero es que usted planchó. ¿Por no qué? No dijo la luna, pues. Dijo la una. Pero suavecito. Sí, porque no, entonces no se la capté a la primera. Sí, es que yo para que salí con el chiste. Un chiste forzado. De que el chiste. ¿Cuántos negros llegaron a Marte? Ah, ya me lo sé. Ajá, y uno, dos. ¡Ay! 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 Mire, ve. Ay, disculpen, gente, que esto es. Se enojan si no se ríe ustedes. Se nota que la tiene. ¡Que la tiene socadita! No, se nota que la gente está dando dinero, y esto es muy válido, es cierto. Uh-huh. Cuando la gente está dispuesta a tener más de dos hijos. Porque mire, uno en las cuentas que uno hace, pues uno dice, yo quisiera la verdad que tener un hipote, va. Pero no voy a tener solo uno porque va, hay que ponerle ahí el hermanito. Uh-huh. Y me parece que dos hijos en estos tiempos, pues la gente que tiene al menos sus posibilidades económicas hasta el momento limitadas, digamos. Vaya. Entonces, con dos suficientes es uno. Sí. Pero cuando uno ya dice tres, cuatro, cinco hipotes,
Es que digo, tenés pisto para tener un montón de hipotes, ma. Sí, porque hay que tener responsabilidad. Mis... Bueno, es que está también el que decide tenerlo y al otro que de la garduña se le vinieron. No, y ta, ajá, o sea, el valemboca le dicen. ¿Ah? Fíjate que, ¡ah! Hola, mucho gusto, pa, ta. Pipona, pipona. ¿Sabes también cuando no está yendo pisto? Ya la ropa de cama, la ropa de cama ya va siendo más gruesecita. Sí, porque al principio tiene sabana rala. Todo el mundo da sabana rala. Deja y ya después ya el edredón y tiene más almohada. Deja no. María, deja como cobija como es blanca, pero es amarilla mapeada. Homie, y también ya le va agregando más cositas a su cuarto, porque al principio le era la cama, el ventilador, homie. Y la sábana rala. ¿Qué es lo primero que compras ahí? Y la sábana rala mapeada. Chinga. Y no le pone falda. No. A la cama, al cubre colchón. No le pone faldita. No. Se ve todo el hueco para abajo. Entonces ahí ve el chicle que usted botó en la madrugada. Se ve el pelo. Se ve la pata mordida. La pata rayada que tiene la cama ahí, vieja. Qué bueno. Ese es otro. Cosa, la aquel polverío, perro, homie. La cama en la que uno duerme, o sea, te das cuenta que necesitas una cama de verdad para descansar cuando empiezas a agarrar un poquito más dinero. Bien, y que tienes la capacidad para comprarte una cama. Porque regularmente uno duerme en una cama de tablita durante mucho. Homie, de repente uno se levanta con una picazón en el cuello y uno dice, bueno, y un montón de ácaros, homie, que tiene la cama. No. Ya tiene que sacar a las 12 del mediodía al sol para que mueran los ácaros. Sí, homie, el colchón que parece, o sea, no. Homie, ese colchón arruina la... ¿Qué es el colchón que grita sus movimientos cuando duerme? O sea, aquí uno, ¿eh? ¡Ah! Y donde se mueve. Va en decadencia la cama. Dejía yo. Ah, bueno. Se dio vuelta aquel maje. No, loco, que uno llega a la cama, loco, y decide. Bueno, aquí dormí ayer. Se dio vuelta el vecino. A huevo. Dice uno, aquí dormí ayer. Bueno, para dejarlo del otro lado, voy a dormir de este lado ahora. Sí, y le hace así con la mano. ¿Ah? Y está el hueco ahí. Sí. Le da vuelta al colchón. Bueno, mira, ve. Le da vuelta al colchón. Y lo que hace es parar el colchón para que vuelva a agarrar forma. No. Y lo ve a coger. No, y le da vuelta. Yo no fui. Mira, ve. Mucha gente. Uno sí fue. Mucha gente sufre de insomnio. Mi perro, lo sobas. Tommy, yo estuve con dolor de espalda. Lo alinea uno. Le pega palmaditas en el lomo del colchón. ¿Usted no ha visto videos donde le dan aquí? Al barro. Ahí le da uno al colchón. Para que vuelva a agarrar No, a mi dolor de espalda va. Sí, horrible. Mucha gente, mira, sufre de insomnio, que no pueden dormir y que sufren como dolores de cabeza y no, de cuerpo, pero no saben por qué es que la cama donde están durmiendo es una cama guayita, pues. Ah, huevo. Y entonces cuando ya te das cuenta de que los achaques te están llegando y... Espere. Sí, más o menos ahí después. Fíjate que ahorita le compré la cama. Ajá. En la casa. Y la vende. Mira, esto te va a ayudar aquí, te va a ayudar. O sea, que en la que dormí no me estaba ayudando a nada. No, a mí eso es complicado. Y la verdad es que... Está ocupadita, ¿eh? Ocupa ahí. Es que me está molestando. Zúñiga está dando el consejo de que aunque usted tenga o no tenga... Cómprese una buena cama. No, mire, eso sí es cierto. Aunque invierta, uno no tenga... Invierta. Hay que comprarse una buena cama. ¿Sabe qué? También, entre más pisto tiene uno, menos cable le ven en sus instalaciones. Ah, también es cierto. No, yo he visto que está el tele puesto. Es menos chancho uno. El cable, ajá. Y el modem está guindado de cable. Que usted le ve las tres palitos al modem. Y después a la cajita digital está puesta encima de la cama del tele. ¡Qué horrible, homie! ¡Qué locura! También sabes que tenés pisto cuando entras a una casa donde hay un montón de plantas adentro. Cuando hay plantas adentro. Sí, porque ya os digo... Que lenguas de suegra, que matorrales, que una mate guineo, de todo allá adentro. Brazos caídos. Sí, papá. Porque la gente que tiene posibilidades económicas grandes dicen que las plantas tienen algún tipo de energía para la prosperidad. Vaya, ¿es lo que dicen? Mire, cuando ustedes vayan a mi casa y yo tenga... Yo es que siempre he querido. Y tenga yo en mi cuarto un mueble reclinable en mi cuarto. Usted dice, este man anda poderoso con el pisto. Ya, yo tengo un mueble reclinable. Nunca se usa, hombre, así le voy a ver bien sincero. Pero puedes tener el mueble reclinable y no tener nada en toda la casa. Yo sé que tampoco es que es carísimo. Claro, no, vale con 9,000 pesos. Pero te digo. Espérame, gente, que no. Ah. Pero, no, es algo como un gustito innecesario, pues. Hombre, se ha usado dos veces para poner la toalla después. Para poner la toalla. ¿Después de qué? Ed Valdés, $10 en YouTube. ¿Tú estás aquí? Con los cheles para arriba. Pues sí, porque ya estoy. Porque no. Bueno, ya nos vamos. No, espérate. Cualquier cosa. Ya tú. Tenés tu grupo, tenés tu combo de 10 personas. Ajá.
todos hemos estado en un círculo así, de, que de repente pasamos todo el día hablando casaca y pasamos planeando qué vamos a hacer, vamos a comprar los churros, vamos a comprar los frescos y queremos estar en esa vida toda la vida. ¿Va? Yo creo que a mí me pasó como de los 19 a los 25 por ahí, que no hacía nada. Pero de repente un brother se retira y empezás a ver que ya no está compartiendo con vos, sino que el brother se está dedicando a trabajar y los 9 que siguen haciendo nada le tiran riata. Hombre, y usted ya lo ve ahí con camisa por dentro, ¿lo ve? No, y usted ve que empieza a cambiar para bien. Sí, camisa por dentro. Sí, para bien. Entonces aquí hemos hablado de cuando estás haciendo y cuando no estás haciendo, ¿verdad? Si usted ve que en su ciclo, en su círculo de aleros, hay un brother que ya se salió, sea inteligente y sígalo. Bueno, si se salió y que está viendo que está haciendo las cosas bien, porque está también el que sale para nada, que sale para hacer político. Me llaman Catracha, ese. Me da pesar cambiar la cama porque hice tía por primera vez. Me voy. hay gente que le guarda recuerdos a cama. Vaya, otra cosa que se nota cuando la gente está yendo pisto. Ajá. Ya no andan los tenis sucios, ninguno de ustedes, bazooka. Es cierto. Mire, chaval, enchar. No, pero la verdad es el ejemplo hoy que yo ando estrenando. No, pues sí, pues. Pues sí, es que ella. La gente que ha superado, homie. Bueno, es que da alegría, chaval. O anda audífonos blancos nítidos. O anda audífonos. Sí. No, y con eso es, también es como, se nota que estás haciendo dinero cuando puedes tener varias cosas de lo mismo. El ejemplo de los zapatos es claro. Entonces, uno cuando no tiene, regularmente es el mismo par de tenis. Para toda para la ocasión. Todo, para la salida, para la jugada. Y eso es que ya los amoldé. Sí. Yo le voy a tirar a las mujeres hoy. Tírele, homie. Que se nota cuando están haciendo dinero. Se nota cuando están haciendo pisto y solo se pasan viendo en el espejo a ver qué defectos se encuentran para ir al salón. Y modificarse. Y arreglárselo. O ahora también, homie, con los cirujanos plásticos, chaval. Ajá, huevo. Que ahora ya no le gusta cómo se le mira la nariz aquí, el contorno. Ah, y ya la rinoplastía. Se quieren ir a lijar esa parte. Que tiene mucho cachete. La bichectomía. Y le sacan a bolsitas a papá y la bota y después lo vuelven a acostumbrar ahí y andan comiendo sopa. Qué locura. Al menos en Honduras, ¿ustedes creen que ha aumentado el poder adquisitivo de la gente? ¿El poder qué? El poder adquisitivo. Sí. ¿El Tommy? Porque hoy, no sé si es el tema de las redes, pero parece que las mujeres como que se atreven más a gastarse el billete en esas cosas. Yo miraba hace 10 años las curras tan tuneadas como hoy. Bueno, pero es que ahora las tunean. Ah, Oti. No, pero las que pueden solas también, homie. Ella puede sola. Ping, 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 ping. Chaval, ya no le meten. Sí, homie. Es que le hago ahí, homie, jodo la pantalla. No, pero las mujeres que lo pueden hacer solas, homie, lo hacen ahora porque que ahora existe, homie. Antes no existía, pues. Que antes era poco, ¿no? La gente no sabía mucho. Pero, solo eran chichis antes. ¿Sabe cómo? Es que han inventado más papás. Sí, ahora me ¿sabe cómo ahora uno se puede dar cuenta y tiene las varas? Vaya usted y chequee sus toallas. Ajá. Lo está analizando. Ajá. Si sus toallas dicen una marca, usted no tiene muchas varas. Porque la gente de dinero tiene toallas grises. Sí. Blanquita, blanca, negra, azules, roja. Ajá. No es de las que usted extiende y dice una marca. Ajá. Ojalá el tigre de bengala. Sí, ahí tiene la que le regaló la Pepsi a 10 veranos. Sí. Y la sigue usando. O sea, aquí, Diunza. Y es el lobo viejo de Diunza. Y mapeado. Es la que, si usted usa, déjeme decirle que todavía no está al 100% con la finanza. Memo, tuneame. Vaya. Vaya, Kevin Gutiérrez. Kevin Gutiérrez. Y también ya empezó a usar bata. La gente con billete usa bata y pantuflas. Nah, yo no, bueno, no sé, yo no he visto algo. Es que no tenés billete, perro. Es que ahí está. Pues sí, que pobre estamos todavía. Estamos bueno, claros. Es que o sea, niveles de billete, pues no, ninguno ha alcanzado a papá acá. Y casa de billete es cuando tiene ducha, pero no se sabe. Pero no se sabe. Ajá, porque hay no tiene el motor ahí. y el pegue maligno, el cable verde. Que donde, donde chispee para arriba esa agua, se murió. No, queda pegado. No, usted se intenta bañar y donde ve, se empieza a bañar y donde intente cambiar el flow de bajito a alto, le agarra la corriente. Ajá, sí. Ay, le escucha a uno. Sí. Chispea. Sí, por dentro le es anaranjado, así ve. Uy, dice. Hombre, una vez yo le vi un fueguito a la mía. Uy, porque por dentro le hizo. Y tiró un humito y después helada. Y ve el colocho, la resistencia, roto. Sí, hombre, qué miedo. Pero qué cuando miedo. Tiene pisto, usted le da aquí. Y sale de abajo. Usted ve.
Sí. ¿Y te jala una palita? Sí, hay que jalar una pinga ahí. Hacia arriba. Entonces le da a la derecha, más calientito, más. Ahí es de pisto usted. Ajá. O que si usted va al baño de alguien que la que no tiene cortina en el baño y no que es puerta corrediza o puerta, homie. ¿Puerta? Puerta clarita, homie. Puerta de vidrio. Ay, que enfrente hay un super espejo. Usted sabe que está en casa de pisto. Es baño de pisto. Vaya, por ejemplo, donde nos quedamos allá en Tegucigalpa. Ajá. El baño estaba... Con la tola enseñada medio Tegu. A todos Tegu le tiramos la tola. Me estaba bañando aquí yo. Calidad. En la ciudad entera. Sí, es cierto, para darle contexto a la gente, estábamos en el piso 22. ¿Normal, homi? Estábamos en el piso 22 de Torre Morazán en Tegucigalpa. Y esperate, el primer día que me bañé, le digo yo a Didi, ¿qué pedo? Aquí baña uno bañando la tola. Pero, homi, ojo, pero me dijo afuera. O sea, no estábamos los dos ahí. No estaba. Aquí se nos ve la tola, homi. ¡Homie, este no cuenta bien, pues! Ay, ahora es que le da pena. Si ya no vio todo Tegu. Hasta como mi abuela miraba todo. Sí, entonces uno empieza a bañar y uno empieza, porque como todo es de vidrio, se queda empañado. Se queda empañado el vidrio, el espejo. Y enseñándola a todas yo espero que en el episodio 22, amigo, está el baño y sea polarizado, homie. No es polarizado. Ah, usted baja la cortina y no quiere que lo... ¿Qué hizo, homie? Bueno. Homie, fíjese que... Es que mira, de por sí, la mitad de del baño, No es polarizado. No, pues. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Hizo ahí alguna cosita? Ya me orino. Pero, homie, ya vamos a terminar el show. También se da cuenta que están las varas cuando le dice el aire. Ah, sí, el aire. Ah, vaya. Es que no es mini split. No es mini split. Es central. Es central. Otra cosa también. Y uno de los central de riesgo dice. Cuando en la cocina, homie, ve una islita en medio de la cocina, homie. Ah, con la isla. Mire, la si en la cocina, homie. Si en la cocina caen más de 4 personas, tranquilo. Sí, tiene piso. Porque a veces no hay... No cocinan dos. No cocinan dos. Oh, y uno dice, bueno, ¿y la estufa? No, es que solo está encima. Ahí está. Sí, forma parte de la cocina. Forma parte del mueble, homie. Pero es peligroso porque... Pero... Uno por naco, pues. Uno por naco porque no sabe. Claro, pues uno espera ver que el chupuste ahí, pues, es normal. Exactamente. Y el chimbo de gas, dice uno, ¿dónde se pone? Homie, No va a contar la pasada mía que andaba buscando... Homie, ¿sabes qué es difícil a veces? No me acuerdo cómo es que era la pasada. No, tome un tiempo. Ah, no, que andaba buscando una... ¿Cómo se llama? El protector de voltaje. Ah, los... El regulador de voltaje. Ajá, para mi estufa de gas. Ajá. No, pues sí, tiene voltaje, es de gas, pues. Es de gas, pues. Ya lo había contado. Sí, ya lo había dicho. Sí, lo había contado. ¿En qué programa? Yo no me acuerdo. Sí, pero lo dije en un momento. No me acuerdo cuándo. Ah, bueno. Pero es que ya terminó el rebane. Ya estuvo. Ya vámonos. ¿Qué les iba a decir? No, que yo les iba a decir otra cosa. Pues que no saben, mejor vámonos. Ah, ya me acordé. Que se nota también cuando estás teniendo dinero que tenés algunas joyas. Joyas, el oro. Y de verdad. Y de verdura. Porque uno regularmente en el promedio, pues, bueno, hasta el sol de hoy, yo nunca me he comprado ninguna cadenita o ninguna pulserita. No es mi fila. Nada. Pero no digo yo. Dice, por padre, no. Claro, pues. Exacto. Obvio, no es mi fila. Porque ya vos, cuando uno mira gente ahí con un mulanillo, una mula pulsera. No, vaya, de repente a mí me gustan ciertas cadenitas, homie, ciertas cadenitas que yo veo. Pulsera, que pero cadenita. Sí, es que yo últimamente he considerado una cadenita ahí con flow. Porque da un flowcito. Bueno, le ven el flow a uno y ya quieren. Mira, o un anillito ahí, ¿verdad? Como... No, 15 bolas cuestan la trucha. No, sí. Le meten varios. Un anillo de oro, homi. Ah, bueno. Ahí está. Entonces, de manera del marcho de Honduras, manos fenomenales, tenía combinación buena. Darío López. ¿Quién? Darío López dijo. Ah, bueno. Saludos a todas las personas que nos ven en otros países, ¿verdad? Pronto vamos a conocer el mundo y vamos a poder hablar de qué cosas viven por allá. Porque hay mucha gente de Uruguay, hay gente, mucha gente de Argentina, de México, que de repente no viven las pasadas que nosotros vivimos. No, y la gente de Pisto también tiene cámaras. Uh-huh. En la casa de ellos, ¿no? A huevo. Y el de uno no le habla al vecino. Don Rigo, deje encendido el... Sí. Ay, hombre.
Salte ahí, salte ahí el cerco, apáguelo, vaya. Sí, qué bueno también que cada vez más de mis amigos miro que suben historias y no están en emoji, que es así, ¿ves? ¿El qué? Los emojis que van así. ¿Ah? En otro. Ah. En otro flows. No, hombre, que son de los emojis raros. Este es malo. No, pero que es cierto, pues. Es cierto, son diferentes, homie. O cuando la casa tiene alfombrita. Entre más alfombra es más flow. Entre más alfombra tiene la casa. No, y cuando le ponen alfombra, al cuarto entero. Al cuarto entero. Y uno trae calzo. Uh-huh. Yeah. No, es que los zapatos están en la entrada. Sí, cierto. Es cierto. Es cierto. Y uno ahí anda. Y uno dice, es que yo no voy a poder porque uno no se acostumbra a las cosas buenas, man. Sí. Ahí dice uno. Y lavar eso, cara. Es cierto. O cuando también ya te incomoda ver el carro chuco, pero ya no lo lavas vos. Va a carguache, es cierto. Antes no. Uno le tocaba. No. ¿Te nota que tenés billete? Ahí está Canales. Sí, está. Sí. Ok. Llegó a la casa. De allá va. Y se... Con el carro sucio. Se levantó en la mañana y estaba limpito el carro. Es cierto. Normal. En los carros del pistudo, tu carro... En, vos la, lo casa, ahí, en la casa de los pistudos. Y no avisas. Y vos no avisas nada. Pero el de mantenimiento te lo lava. El de mantenimiento al día siguiente vos... Roger. Don Roger. Don Roger. Ajá. Don Roger. Ya te lo tiene ready para el día siguiente. Sí. No, y también, fíjate, que te llega a casa rico. Que es alguito de limonadita, sí. Mm. Limonadita ahí, Maricruz. Mm. Y ahí va con el pichel. El pichel. De vidrio. Ajá. Clic, clic, clic. Y le sirven ahí y que Puerto ella Rico, es Puerto Rico en la casa. No, y de repente vos querés jugo de kiwi, homie. Uy, ¿qué te hacen? Lo torean a chaval. No, yo no le meto. No, yo sé, pero sí, hay disposición de jugo de melón, jugo de sandía, la fruta y ahí tiene y natural. Ajá, es cierto, es cierto. Qué locura. Ajá. Bueno, nos vamos. O como la gente que tiene un montón de helados en su casa también. Helado. Como postre. ¿Quieres un popsicle? Ajá. Un popsicle, ¿quieres un popsicle? Y en mi casa yo no tenía nada de eso. Yo no me acuerdo qué. Hombre, es que donde mete el congelador, la nievecita que se hace, lo arropa y el cream no lo saca nadie. Sí, y es que el problema es que la única vez que tuve la posibilidad de comprarlo, se le olvidó que lo compró porque no está acostumbrado. Ah, y es cuando... dije uno, allá lo dejé. Hombre, está la paleta ahí y cubierta. Por nieve, y dos meses después ve, compré un screen y así lo encuentro. Si hacía nieve usted con ese hielito, el de la pared. Lo que pasa es que a veces la carnita del chancho le salía, ¿ves? La sangrita del chancho. Huevo. Este ya me la bajito, pues. Le jodía todo el cono a uno. Ya me jodía la nieve. Lo que sí fue que me eché una refri. Le jodía la minuta porque de sangre. Se congeló. Entonces yo estaba quitando la minuta con un hielo. Ve, con un cuchillo. No, aquí, ¿eh? Que así no. ¡Omi, espere! Y en una de las aquí... Le di justo en la vena, justo en la aorta de la refri. Le di. Se le sacó el gas a la refri. No, que acaban la refri para lavarla. Para congelarla. Para congelarla. ¡Ey! Tómense todo eso. ¿Por qué? Mañana lavo la refri. Ah, es cierto. Mañana lavo la refri. Sí, hombre, que parecía la entrada al Polo Norte. Es el cajoncito de arriba, hombre. No lo saca nadie. Lo que hay. Nubes no lo saca nadie de ahí. Ya lo arruinaron. Sí, van a tener un solo bloque de hielo, esas papadas. Es cierto. Momento serio. No, porque ya nos vamos. Hay que anunciarlo. Hemos cerrado el acuerdo con una prestigiosa empresa, prestigiosa marca, como lo quieran decir. Y en septiembre... Espere, chaval. No, hay que decirlo ya, pues. Lo tiramos ya. Hay que decirlo. No vamos a dar detalles. Solo es que vamos a anunciar. No, todavía no, chaval. Todavía no. ¿Por qué no? Porque hay que lanzar aquellas pasadas primero. Sí. Este ahorita mejor no. Espérate. Solo que la gente espere en septiembre. Esperemos en septiembre. Y pendiente a las redes de los hijos de... septiembre lo quieren anunciar. No. ¿Pero el qué? Mira, a ver, posiblemente el miércoles lo anunciemos. Tiremos mañana el flow. Sí, vamos tirando mañana así. Pasadita. Así la gente le gusta despacito, hombre. Suave para que dure. Suave para que dure. Y también dentro de poco va a haber... Bueno, entonces, otra cosa que vamos a hacer en septiembre. ¿Qué vamos a hacer? Quedamos que en septiembre vos... Sí, en septiembre. Creo yo. El aniversario 2.5. Sí, aniversario viene. No sabemos fecha exacta, pero viene. Sí, y que la gente diga si lo quiere en San Pedro o en Tegucigalpa. Bueno,
Bueno, ponga ahí a la gente de San Pedro porque Miami, la gente uno es... En Miami normal, con toda la people. Miami me lo contó, hombre. Vaya, otra cosa que la gente ya no pinea solo acá cuando agarra pisto. Sí. Ya no va Cortés. ¿Colombia van aquellos? Ya no va Tela, hombre. Ya no les gusta el país. Ya es en otro lado. Que a Tulum, dice la gente. A Tulum, dice la gente. Que a Tulum, dice la gente. La gente va al poblado en Medellín. Que al Machu Picchu, dice la gente en Perú. Y después allá no, ay, no podía respirar. Uh-huh. ¿Y qué esperaba? Uh-huh. Sí, la gente viaja después de que ya cuando agarra. Sí. Y qué bonito. Y qué bueno, la verdad, es cierto. Es bonito. Y también vamos para Roatán. Vamos para Roatán. En agosto. ¿En agosto? En agosto, el otro mes. El 31 cumpleaños. Vayan haciendo ahí la huaca. Estoy ¿31 esperando. De qué? De este mes. De July. De July. Ah, mira, cumpleaños este. Usted ya también quiere ya, cumplir pues. Mire, cuidadito, mami, con tres leches ahí medio guaya. Ahora que sus compañeros están haciendo pisto, ¿qué se espera usted que reciba como de regalo? Mire, ustedes saben que somos de la calle. Ustedes saben que somos de la calle. Sí, esta chavala. Qué locura. Mire, entonces, ellos saben... ¿Qué? ¿Cuáles son mis pasiones, homie? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Aparte se de la pusa, muere, la diabla, la pusa, ¿qué quiere? Se te muere ajena, homie, lo que a usted le gusta. Pállemosle una man a este, eres vos. Ajena. Ajena. La pusa ajena, ¿le gusta a usted? Ajena. No, no, perfumes. Entonces espero alguito. Hay opciones ahorita, hay opciones ahorita. ¿Hay algún descuentillo ahí? Le voy a dar un Dickens, homie, de un super perfume. Le voy a dar un bono de 500 pesos. Vaya. Yo le voy otro 500 y ya tiene milonga. Y mire, otro 500 y un perfumín. Y yo me armo ahí el. Usted sabe. Y es que el regalo de 500 bolas resuelve. Y Memo ahí. Vaya. Porque ya le está para. No, mire lo que me quiere dar este. La rotonda. Barba, qué fácil. Bueno, nos vamos. Ah, pone un brother aquí. Estuvo bueno el show, recordar cuando éramos pobres, pone. Tiene la barra, mi perro. Qué locura. Bueno, nos vamos. Va. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Gracias por ver este bonito show. Recuerden que el próximo miércoles tenemos un bonito show siempre por el Facebook o también por YouTube. El a partir de las 7 de la noche. El tema del próximo miércoles está bien bonito. Sí, no se lo voy a perder. Vamos a hablar de Vamos a estudiar para la próxima edición de Los Hijos de Morazán. Misterio. Sin resolver. Eso el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. Buenas noches. Ya terminó. Una edición más del bonito. Chao.